Mi nombre es Nora Patrich, Nora Celia Patrich. Nací el 3 de junio de 1952, aunque estoy anotada el 22 de junio. Y nací en Florida, provincia de Buenos Aires. ¿Cómo estaba conformada tu familia? Yo soy la mayor de cuatro hermanos. Mi papá es de descendencia rusa y austríaca, y mi mamá, o Simón. Y mi mamá Lea, Lidia, descendiente de españoles. Bien, ¿y puedes nombrar a tus hermanos? Sí, el que me sigue a mí, que tiene 2 años menos, es Sergio Ariel. Después viene Gabriel Leonardo, que tiene 3 años menos que mi hermano Sergio. Y después viene Sandra, que tiene 4 años menos que Gabriel. Y yo le llevo 9 años, que es Sandra Clarisa. Bien, ¿y dónde vivían? Bueno, nosotros vivimos en muchos lugares, eso sí, mis padres, mi mamá siempre parió en la Argentina, pero no sabemos bien dónde fuimos concebidos por cualquier parte. Sé que en algún momento viví en Córdoba de muy chiquita, habré tenido 2 años, 3 años. Creo que cuando tenía 3 o 4 nos fuimos para Israel, estuvimos en Italia, en Brasil. Yo con mis padres viví en 24 casas. ¿A qué se dedicaban tus padres? Bueno, mi papá era un bohemio. A los, yo qué sé, 13 años creo que ya sacaba una revista de poesía que vendía en el barrio. Después, una vez que se casa, empieza a darse cuenta que tiene que traer el peso a la casa. Entonces, con mis tíos, no sé si la palabra es que inventan, pero bueno, ponen la fábrica de Refrescola, que fue en su momento una bebida, bueno, muy popular, ¿no? La Coca-Cola le hace juicio, cuando quiere venir al país, le hace juicio a la Refrescola, gana la Refrescola por la cuestión del nombre. Mi viejo, me acuerdo que auspiciaba un circo los domingos, entonces. De alguna forma él se fue acercando a muchos actores, mucha gente del espectáculo, muchos intelectuales que venían a casa. Me acuerdo, a mí me enseñó a tejer Nelly Lines, que era una actriz cómica, que bueno, ya seguramente mucha de la gente joven ya ni se acuerda de ella, pero bueno, Verdaguer venía a casa, qué sé yo. Muchos actores solían. ¿Y tu madre? Mi mamá, ella lo apoyaba a mi viejo, ¿viste? Mi viejo se le ocurría, vamos a vivir a no sé dónde, porque mi viejo armaba un negocio, le iba bien, lo vendía y arrancaba con otro. Y mi vieja siempre lo apoyaba con sus locuras, ¿no? Bueno, por así decir, locura. Pero en un momento ella también se empieza a involucrar. Mi papá empieza, cuando yo creo que tenía, ponele que 12 años, a comprar arte. Y creo que antes de eso habían puesto uno de los primeros supermercados que hubo en la Argentina. Y mi mamá lo manejaba ella junto con él, pero ella era más de los negocios, ¿viste? Pues mi viejo era más bohemio, entonces no le daba mucho. En algún momento se les ocurre ir a Estados Unidos cuando yo tenía 10 años y nos vamos a vivir a Nueva York, a Long Island. De Nueva York nos vamos a Florida, de Florida nos vamos a San Francisco y ahí volvemos. O sea, 3 años. Todo eso en auto, ¿no? Con cuatro pibes. Nos quedamos acá como un año, vamos a vivir a Vicente López y después deciden volver. Ahí me acuerdo que compraron cualquier cantidad de obra de alguno de los Espartaco. Yo tenía entonces 12 años, 13. Y ahí descubro los Espartaco, cosa que me impactan mucho, me llegan mucho. Cosa rara en una piba joven de esa edad, porque viste, no era arte romántico, no eran cosas lindas ni bonitas,
Era toda una obra muy, muy específica, ¿no? Muy, muy politizada, muy fuerte. Pero bueno, a mí de alguna manera me gustaba mucho. Ya que estamos con el Espartaco, con el grupo, ¿podrías caracterizarlo? ¿Cuáles eran sus manifiestos? ¿Qué características tenía el grupo? Sí, yo en esa época no me daba mucha cuenta de eso, ¿viste? Eso vino un poco más adelante. A mí simplemente me gustaban las imágenes. Y yo tenía un poco igual de sensibilidad. Empecé a darme cuenta que existían los pobres, por ejemplo. Era chica. Y cuando vivía en Estados Unidos, me acuerdo de habérselo planteado a los. Una vez en mi clase de arte me puse para un concurso, hice una cara así muy dramática. Y la maestra le llamó la atención que una piba de esa edad hiciera, eligiera ese tipo de cara para expresar, ¿no? Pero yo creo que después, cuando volvemos a Estados Unidos, a Los Ángeles, y mi padre abre la primer galería, que la abre en una zona muy importante, abre una galería muy grande, a tal punto que vende obra de los Espartaco a Lord Green, a qué sé yo, al de Get Smart, al de a Don Adams, de la serie esa del agente secreto, a Esther Williams, que era una actriz que hacía mucha natación y escenografías acuáticas en las películas de Hollywood. O sea, venían muchos actores a la galería y hay mu muchos diarios y revistas donde aparecen en sus casas la obra. Y ahí de alguna manera yo empiezo también, porque en esa época en Estados Unidos aparecen los Panteras Negras y yo empiezo a tomar conciencia de la situación de los negros en Estados Unidos. Es más, yo iba a una escuela donde había una sola chica negra, la invito a mi cumpleaños y los chicos, mucho que había invitado a mi fiesta, no les gustó mucho, pero encima cuando viene la madre a buscarla, viene vestida de mucama. Y muchos chicos dejaron de hablarme en la escuela porque me había acercado a ella y me había hecho amiga de ella. Entonces me empiezo a despertar ciertas contradicciones. Por un lado estoy en Estados Unidos recibiendo toda esta educación donde el comunismo se comen los chicos vivos, la guerra de Vietnam, donde a algunos de mis compañeros ya les tocaba ir a Vietnam a pelear en la guerra. Lo matan al Che Guevara, yo voy de alguna manera orgullosa a decirle a mi maestro, el Che Guevara es argentino, y el tipo me mira con una cara de asco. Entonces, eran como que, por un lado yo quería ciertas cosas, pero a mí me enseñaban que esas políticas que me podían dar esas cosas que yo creía que era importante para el mundo, me decían que no, que esas no, o sea, los comunistas eran malos. Y yo no me daba cuenta de todas estas contradicciones. O sea, yo por un lado quería que desapareciera el comunismo, pero por otro lado quería esas cosas que el comunismo te podía llegar a dar. Por ahí no acá en la Argentina, pero en otras partes del mundo, ¿no? Mis estudios primarios los hice por todos lados. Y hice en Long Island, en Estados Unidos. Después nos mudamos a, como había dicho, a Florida, ahí seguí estudiando. Después de ahí en San Francisco seguí estudiando. Después volví a la Argentina y me metí en el colegio, en el Wolfson, colegio judío. Después volvimos a Los Ángeles en el Portola Junior High School. Después de ahí pasé porque ahí hay como un junior high school y un high school, ¿no? Una primaria de. Se divide por la mitad la secundaria. Bueno, y ahí ya volví y me quedé, que a eso de los 15 años, más o menos. Y ahí ingresé de vuelta en el Wolfson. Bien, ¿realizabas otras actividades además de tus estudios? Sí, a mí me gustaban mucho los deportes. Las artes.
En general, me gustaba la música, o sea, me metí en teatro, ya mismo en la misma escuela, a veces en Estados Unidos podías elegir algunas materias, y si no lo hacía en la escuela, lo hacía fuera de la escuela. Y tu adolescencia, ¿cómo la recordabas? ¿Cómo fue? Mi adolescencia. Y fue muy particular, porque, bueno, por un lado siempre era el sapo de otro pozo, porque, bueno, además de que tenía ideas medias raras, según algunos de mis compañeros, bueno, toda esta crianza en todas partes, desde vestirme a diferente, a... Sí, era como que no encajaba en ninguna parte, ¿no? Y además porque me empezó a interesar la política o los derechos humanos. Yo creo que entré más por ese lado, porque, viste, yo iba, en un momento mis viejos nos empiezan a mandar al templo de Marshall Mayer, que fue el que después estuvo con el Nunca Más, y ahí fui a un campamento donde conocí a quien fue después mi primer novio. Y ya ahí los únicos dos que veíamos el mundo de otra manera éramos él y yo, ¿viste? Entonces, yo de muy chiquitita me hablaban de los campos de concentración, que no hay que permitirlo nunca más, pero bueno, yo para mí no había que permitirlo para nadie. Y toda esa sensibilidad que te van enseñando con respecto a, por lo general, yo creo que debe pasar en todos los grupos étnicos, ¿no? Que los familiares se refieren a nuestro grupo étnico, pero bueno, algunos de todos nosotros, porque no soy la única que hizo una transición así parecida, lo tomó como para nadie. ¿Y militabas en algún espacio? Sí, bueno, cuando lo conozco a Eddie, él me da para leer. Yo le digo que quiero estudiar arquitectura para hacer casas para los pobres, que ese era mi objetivo, todavía no había terminado la secundaria. Y bueno, él habló del arte, que me gustaba el arte, y me da para leer la conferencia de Jinan de Mao Zedong, donde él habla del arte para el pueblo, inclusive creo que ahí también aparece enseñar a pescar y no regalar el pescado, toda esa consigna de Mao. Y ahí me di cuenta que todas esas cosas que yo pensaba estaban en algún lado, existían, y que no era la única que pensaba esas cosas. Y entonces me empecé a tomar más conciencia de todas las contradicciones que tenía. Si bien nunca fui maoísta ni milité en ninguna organización maoísta, sí entré con ese texto de Mao. En la escuela todavía estaba en el Wolfson, ahí en un momento. Bueno, yo sí tenía mucho sentido de la justicia, ¿viste? Entonces eso hizo, por ejemplo, que en el Wolfson una de las maestras dijo, bueno, después del recreo les voy a tomar un examen que iba a tener mucha influencia después en la marca final, y me las ingenié para hacer una huelga que ninguno entró, ninguno de todo el colegio entró a clase después del recreo. Y ahí muchos quedaron libres, yo también. Y ahí decidí meterme en otra secundaria. Eso te iba a preguntar, ¿dónde hiciste todos los El estudios? Wolfson, sí, en el Y Wolfson. después, ¿dónde lo continuaste? Y entonces terminé en el IADE, que era una escuela no, nocturna. Pero ahí, bueno, seguí mi relación con Eddie, que él estaba ya en Filosofía y Letras. Él tenía un año más que yo. Además, yo con la historia de los viajes había perdido un año de tanto ir y venir. Si bien yo me acerco a lo que fue el AMES, que después terminó siendo la UES, pero no la UES inicial, ¿no? Medio un poco con el peronismo, pero todavía no era muy peronista, porque leíamos más bien, yo qué sé, Marx, Lenin, ¿no? La verdad que no me acuerdo bien qué leíamos, pero tenía más que ver con la izquierda, que después ellos se desarrollaron más dentro del peronismo, pero yo ya no estaba, porque ahí me pasé al LIR, que era la línea de izquierda revolucionaria que funcionaba dentro de Filosofía y Letras. Pero ellos tenían un grupo de arte que hacían teatro,
con las técnicas de Augusto Boal, que es un brasilero. Y la idea era también conseguir pintores, y que bueno, yo era la única pintora, así que hice más teatro que pintura en esa época. Y bueno, empecé a militar dentro del LIR. Bien, eso dentro de la facultad. De Filosofía y Letras, que yo no estaba en la facultad, o sea que en realidad ninguno de los que estábamos en el grupo de teatro estábamos en la facultad, sino que éramos como estábamos acercados al LIR. Perfecto. ¿Y cursaste estudios universitarios? Sí, pero eso ya más adelante, yo empecé a estudiar pintura en la calle Florida, en el taller de Marta Grinberg, gané algunos premios, me gustaba mucho la fotografía. También los hermanos de Eddie eran fotógrafos, es más, uno terminó siendo el director del Image Bank de toda Latinoamérica, él me sacaba muchas fotos, o sea, me gustaba posar porque era una especie también de manera de expresarse y era también como hacer teatro para mí, ¿no? Era otro aspecto de lo que es los personajes, digamos. Y también sacaba mucha fotografía. Con Eddie salíamos, nos separábamos, qué sé yo, íbamos y veníamos, pero bueno, seguía nuestra relación de amistad que sigue hasta hoy en día y hice bastante fotografía en esa época. Bien, ¿y con qué otras disciplinas incursionadas, cómo se va desarrollando tu formación artística? Bueno, ahí ya empiezo a. Me separo de Eddie y. Sigo en el LIR, pero empiezo a descubrir más el peronismo. Entonces, cuando iba a las reuniones, viste, de discusión política, empiezo a hacer preguntas que tenían que ver con el peronismo, pero nunca me sabían responder, como que no, o a veces como que molestaba. Entonces, de a poco me fui alejando, porque yo entendía como que en la Argentina la clase obrera era peronista, ya cuando había estado en el AMES. Perdón, te pregunté por tu desarrollo artístico, ¿eh? Ah, Sí, como perdona. vos me contabas que estabas haciendo mucha foto en ese momento y yo te pregunté cómo se iba desarrollando tu formación Sí, es artística. que no, o sea, ahí hubo una especie de impasse, yo seguía dibujando en casa, seguía haciendo, pero fuera de lo que fue los cursos con Marta Grinberg, en realidad no, está mal. Yo ahí tomé contacto con Martínez Howard y empecé a trabajar haciendo algunos muralitos y decorando vidrieras, al mismo tiempo que estudiaba con Martínez Howard. ¿Y cómo fue la experiencia de hacer esos Y talleres? para mí Martínez Howard es uno de los grandes dibujantes argentinos. Lo que pasa es que en la medida en que yo iba descubriendo el peronismo, me terminé peleando con él. me acuerdo que inclusive mi papá, yo vivía en Diagonal, vivíamos en Diagonal al Palais de Glace, en un tremendo piso, y había hecho una exposición mi viejo ahí, que había venido Horacio Guaraní, que era muy amigo de mis viejos. Él estaba en el PC. Se ve que mi viejo le habló a Horacio para que yo tenía colgado en mi habitación un tremendo mural que había hecho para un concierto de Biglietti, que decía Pablo, hay muchos y andando, era todo como una movilización. Y a Horacio le había gustado. Y se arma así una especie de charla también con respecto al peronismo. Y bueno. En su momento pasa mi viejo y se enoja conmigo por los planteos que yo le venía haciendo a Horacio Guaraní y me dice, como comunista te podría respetar, pero como peronista jamás. O sea, mi viejo era muy antiperonista, mi familia en general, toda. Además, todo eso fake news del antisemitismo de Perón y todo eso que hizo que en ciertos momentos se permitieran que sucedieran ciertas cosas a nivel internacional. Mucho, mucho tuvo que ver todo eso fake news, no solamente dentro del país, sino también fuera, con respecto a su nazismo y su fascismo y todo eso, ¿no? Pero bueno,
Yo todo lo que sabía que iba descubriendo, viste, que la clase obrera era peronista, había estado en ollas populares, había estado en diferentes actividades en los barrios, donde yo veía que salía eso, viste. Por más que uno fuera con una idea, hablar de cosas más de izquierda, porque qué bueno que además yo creo de que no está dividido, no está separado, ¿no? Simplemente que hay algunos que son más puristas y lo quieren repetir como en Rusia, como en China, como donde sea. Y yo creo que el peronismo rescata más lo que tiene que ver con nuestra esencia como país, quiénes somos, nuestra identidad, que no puedes importar una revolución. Y así lo empecé a ver y a entender. Bien, ahora sí te pregunto, siendo tu etapa universitaria, ¿qué estudiaste? Bueno, me metí en arquitectura. La idea era hacer el ingreso. Lo que pasa es que todas estas cosas iban pasando al mismo tiempo, ¿no? Entonces, yo en realidad, antes de meterme en arquitectura, no, medio al mismo tiempo, lo conozco a Horacio. Gracias. Horacio Roberto Macchi. Tenía una amiga, Sarita, que empieza a salir con Roberto Corbaglia, el Toti, que estaba muy involucrado en lo que fue antes, ya de antes de que la HUP fuera HUP, y Horacio también, y eran muy, muy amigos ellos dos. Y bueno, Sarita entró a salir que era mi mejor amiga, con el Toti, con Roberto Corbaglia, y salíamos los tres a todos lados. Yo vi que en algún momento se hincharon y dijeron, vamos a presentarle a alguien a esta mina, porque yo ya no quería saber nada, no quería conocer a nadie, pero bueno, me arreglan esta cita para ir a ver al cine Verano del 42, la película Verano del 42. Y bueno, llegamos al cine, Horacio no aparece, no aparece, no aparece, nos metimos adentro. Y vemos la película, termina la película, se prenden las luces, todos nos paramos para irnos y delante mío está este muchacho mirando a ver a quién veía, parado dando vueltas y era Horacio que estaba justo sentado delante mío, que había llegado tarde y bueno, se metió en el cine. Y ahí nos presentamos, fuimos a comer algo, a tomar algo, como se hacía en esa época, la charla. Y el compartir y hablar de la película o la obra de teatro era una costumbre muy, muy arraigada en esos tiempos. No era simplemente que ibas al cine y listo. La seguías después, ¿no? Y bueno, me llevó caminando hasta casa. Yo le empecé a hablar de arquitectura. Él justo estaba estudiando arquitectura. Y nos fuimos relacionando cada vez más. Me acuerdo que en un momento, unos días después, yo había salido con un fotógrafo que venía de Europa, no sé qué, habíamos salido nada más que a tomar algo, qué sé yo qué. Y ahí empecé medio a cuestionarme, ¿no? ¿Qué quería? Y me acuerdo que nos despedimos, el pibe se fue, yo me fui al bar Los Galgos, o Los Dos Galgos, que está justo enfrente al Colegio El Salvador, y empecé ahí a preguntar qué tipo de vida quería, qué quería para mi vida. Y ahí me acordé de Horacio. Y había un teléfono ahí mismo, lo llamé, era a la hora de la siesta, porque me acuerdo que la vieja lo despertó, y me dijo, espérame que voy para allá. Yo lo que no sabía es que él había ido al Colegio El Salvador, ahí justo que estaba enfrente, y que él solía ir a ese bar, ¿no? Mirá qué casualidad. Y bueno, pasamos ese fin de semana, esa tarde, ese sábado, juntos, charlando y cada vez nos íbamos dando cuenta que teníamos más cosas en común, más objetivos en común. Y fue así que empezamos a salir. Bien, y volviendo a tus espacios de militancia, además del LID, ¿en qué otros espacios militaste? No, después ya en la JUP. En la JUP estuve hasta que FAR se unifica con Montoneros, hasta la fusión, yo estuve en la JUP de arquitectura. Ahí
me empiezo a dar cuenta en algún momento de que existían las organizaciones armadas, que me parecía de que era importante colaborar con ellas de alguna manera. Ni se me pensaba en estar en una porque lo veía como una cosa tan, tan lejana, tan, tan, no sé, como una expresión de el máximo, ¿no? Lo máximo. Y como que yo nunca estaría a esa altura. Y me acuerdo que ya con Horacio estábamos hablando de casarnos. Y yo le decía, bueno, pero ¿y cómo hace uno si quiere colaborar? Y sí, bueno, me decía él, ya alguno te verá y si considera de que tenés un compromiso importante, te lo plantearán. Y bueno, y pasaban los días y no pasaba nada. Bueno, pero ¿y cómo saben si nadie les dice que yo quiero y que me interesa para que se acerquen? Y bueno, ya alguno se enterará, se darán cuenta por tu trabajo que haces. Y bueno, y yo me daba cuenta que el tipo no hizo nada y yo dije, bueno, este es un cagón, yo no sé qué voy a hacer casándome con este. Ya estaba a punto de romper con él cuando se estaba acercando la fecha del casamiento y bueno, me plantea de que él estaba en la FARC. Y yo le digo entonces de que a mí me interesaba. Porque además, bueno, la FARC, viste, era una organización más que venía del guevarismo, que de alguna manera yo también venía de esa línea. Entonces sentía como que había una afinidad. ¿Y cómo fue tu formación dentro de la lucha armada? Bueno, no sé si es que hay una formación dentro de la lucha armada, porque es todo un conjunto. A ver, bueno, podías estar en la lucha armada o en la FARC, en este caso, y nada más. No eras un guerrillero que andaba por ahí tirando tiros y tenías que tener un trabajo de base, ya sea en la facultad, en los barrios, si te interesaba la juventud, en la juventud, en la rama femenina, en las villas, la JTP, donde fuera, de acuerdo a tu trabajo, donde vivías o donde estudiabas, o sea, estábamos organizados a todo nivel. Ya de por sí, el pueblo estaba organizado de esa manera, ¿no? Y si tenías un nivel de compromiso más alto y estabas en una organización, bueno, estabas además en la organización. Entonces vos tenías tus tareas o tu militancia dentro de la organización, pero también dentro de las bases. Y tu trabajo, tu militancia dentro de bueno, en mi caso, de la FARC, no era solamente lo que yo pudiera llegar a hacer a nivel militar, sino también la importancia de concientizar a la gente, de la gente que entendiera, viste, que tenía derechos, que podía exigir esos derechos. En realidad ese era el trabajo que hacíamos. Pero ¿qué pasaba? Estábamos en un país o en un continente donde esas ideas eran perseguidas y había una violencia que venía de arriba que era todavía mucho mayor. Entonces, porque el hambre es violencia, la falta de casas, de trabajo, de educación, de medicina, todo eso es violencia, ¿no? Y si es por eso también la violencia, en cuanto a lo militar, también venía de mucho antes, porque hubo un bombardeo del que no se hablaba, inclusive ya dentro, con un discurso de Perón, en la plaza habían puesto dos bombas en un subte, nadie hablaba de esas cosas. Pero si estamos hablando de violencia, entonces, ¿qué hacías vos con todo eso? Porque yo siempre me consideré pacifista, pero no me consideré nunca pelotuda. O sea, no, 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 no quiere decir, viste, que porque sea pacifista voy a poner la cabeza en la guillotina. Y yo creo que la paz no viene a cualquier precio. Ni es paz
si ocurren esas cosas que estábamos hablando, ¿no? El hambre, etcétera. Eso no es paz. Porque hay muchos lugares del país que viven en la miseria total, hablarles de paz. Porque salen a robar y salen a matar y sale la droga y todo eso. Porque eso de alguna manera también una zona de guerra, eso, tener que vivir en esas condiciones. Nora, yendo al terreno laboral, en esos años, ¿vos trabajabas? Sí, trabajaba, a ver, trabajé en el supermercado de mi padre, que a veces le expropiaba cosas para las ollas populares o para los compañeros, hasta que una vez me agarraron. Trabajé, ¿de qué trabajé? Ah, bueno, con Horacio, con el dinero que nos habían regalado, y Roberto y Sarita, nos habíamos puesto una librería en la facultad, que después se les vendimos nuestra parte cuando nos casamos, y ahí pusimos un local en el supermercado de mi viejo, que tenía en el estacionamiento tres locales, y en uno de esos locales pusimos un taller de infraestructura de la organización, y donde para afuera vendíamos plantas, pescaditos, pajaritos. Y mi responsable ahí era Gustavo Stenfer, Mustache, que cae después con la camioneta que usábamos para ir a hacer las compras. ¿Sí? Bien, hablando un poco del contexto de Argentina en esos años, quería preguntarte cómo viviste los acontecimientos de Trelew, la masacre y posteriormente los velatorios en la sede del Partido Justicialista. Y eso fue algo que fue un antes y un después. O sea, esa matanza marcó un momento donde, digamos que la guerra tomó ni puedo encontrar la palabra, ¿no? O sea, se manifestó de una manera que hasta ese momento nunca se había manifestado, porque una cosa es que te pongan una bomba, que lo habían puesto también hubo muchos ataques, digamos que en distintos momentos ya hasta ir a las unidades básicas era jodido. Pero el que hayan fusilado así, a esta corta distancia, como estamos nosotros acá hablando, la mujer de Santucho estaba embarazada. No joda eso. Va, no es joda que maten a uno. Siempre digo de que no importa si son 30.000, si son 5, si uno es mucho. Pero esa situación. Porque nunca sabías hasta dónde eran capaces de ir, vos sabías, tenías idea, pero no estabas todo el tiempo pensando en que si caes en cana te van a torturar, o sea, lo sabías, pero no. También vivíamos la vida, disfrutábamos, teníamos hijos, salíamos, hacíamos cosas con nuestros familiares, con los amigos, ibas al cine, al mismo tiempo que nos pasaban estas cosas, que eran cosas fuertes, que dolían mucho. Y esto fue, sí, marcó un antes y un después muy, muy importante. Y en relación a este tema, te quería preguntar cuál fue tu participación en el acto en la Facultad de Arquitectura que habla María Antonia Brecher, sobreviviente de la masacre. Sí, bueno, primero, no me acuerdo bien si el acto se hizo después de eso. Bueno, se logra velar a tres compañeros en el local del PJ, cosa que también ahí hubo una discusión, porque viste que había compañeros del ERP y bueno, nuestro planteo era que murieron juntos, que no había distinción de qué organización. Me acuerdo que estábamos ahí con Horacio, en el local, había un patio.
Y me acuerdo que en un momento había mucha gente, yo me empecé a sofocar y quise salir a tomar aire. Entonces los compañeros, salí por el garage, los compañeros abren el portón del garage y cuando estoy así por salir vemos que se nos viene encima una tanqueta. Y muchos años después vi un video, fue muy raro, porque toda mi vida, a mí me quedó esa tanqueta viniendo hacia mí. Y de repente hace poco vi la tanqueta viniendo al revés y como que se me dio vuelta el cerebro, ¿no? Verlo desde afuera, siempre lo veía desde adentro. Es más, sigo viéndola desde adentro. Nunca, no tengo el recuerdo de ese video que vi o película que vi después. Y así fue de una cosa instantánea, enseguida cerramos la puerta, el portón, y fue una suerte en realidad que justo quise salir a tomar aire, porque si no andas a ver cuando entra esa tanqueta quiénes hubiesen estado detrás del portón, ¿no? Y bueno, ahí se meten, nos empiezan a arrear a todos hacia el patio atrás, nos sientan a todos en el patio con las manos sobre la cabeza. Me acuerdo que había por las medianeras de los vecinos, los policías caminando. Me acuerdo que había una mujer policía caminando por la medianera de mi derecha. La casa estaba delante mío. Y después, en algún momento, nos hacen parar a todos, formar fila, nos empiezan a sacar. Y Horacio estaba delante mío y me acuerdo que íbamos saliendo por la puerta con las manos sobre nuestras cabezas, mirando para abajo. Yo todo lo que veía era los pies de Horacio y veo que Horacio sigue y veo por el costado de mi ojo un camión de asalto. Y yo veo que este sigue, yo digo, nos estamos escapando. Okay. Qué cosa, ¿no? Como si no se fueran a dar cuenta la policía, pero yo creo que a varios les pasó lo mismo, porque de repente. Es más, después cuando ves algunas filmaciones, ves que todos van saliendo así medio como rapidito y cuando llegamos a la esquina salimos. Después viendo también los videos me di cuenta que algunos salieron para el lado de la derecha y otros para el lado de la izquierda. Yo salí para el lado de la izquierda, pero ni me había dado cuenta que había otros grupos que salían para otro lado. Y bueno, sí, llegamos a la esquina y salimos volando. Eso es en los velatorios. Ese es en el velatorio, porque después, bueno, se llevan los cajones, de alguna manera se roban los cajones porque no nos dejan enterrar. O sea, no te dejaban velar, no te dejaban enterrar, no te dejaban llorar ni despedirte de tus muertos, ya en esa época, ¿no? Claro, después los sobrevivientes, que fueron tres, imagínate que la tarea de todo sobreviviente siempre es testimoniar, ¿no? La memoria. En esa época no la llamábamos memoria, pero bueno, eso era lo que se hacía. Y distintas actividades, eventos, donde iban uno, donde iban dos, qué sé yo, no me acuerdo bien. Lo que sí me acuerdo que un día arquitectura vino María Antonia. Y entonces la organización me puso a mí como para hacer de su seguridad. Cosa que bueno, me dio la oportunidad de estar más cerca a ella que por ahí estaba el resto, ¿no? Porque ella llega, la pone en una sala, yo todo lo que tenía que hacer era observar, mirar, asegurarme que nadie fuera a tener ningún movimiento raro, a tratar de, bueno, imagínate, había salido viva, la habían rematado y era una fusilada que caminaba. ¿Viste? Hay ciertos seres que de alguna manera, si bien era un compañero más, porque todos éramos un compañero más, ¿no? Pero bueno, había algunos compañeros que de alguna manera te llegaban de otra forma, ¿no? Irradiaban algo que, o porque a veces tenías más afinidad. O sea, vos cuando conocías a un compañero, ponías tu vida en sus manos. Era como que te conocías de toda la vida sin conocerte. No hacía falta hablar, no hacía, te entendías con mirarte. Pero ella sí, ella como que brillaba de otra manera.
Yo no sé si fue la experiencia de ella después de haber, yo no la conocía de antes, después de haber sobrevivido una cosa como eso, me imagino que no seguí siendo la misma. Y su compromiso era clarísimo, su alto nivel de compromiso, ¿no? Y bueno, me acuerdo que íbamos caminando por el pasillo y más que nada era asegurar, imagínate, le llegaban a hacer algo y yo llegaba a pasar cuando uno está responsable de que no le pase nada. Y después, bueno, llegamos a la sala donde se hizo el acto y había una tarima, no era muy, muy alta, estaban todos los compañeros que iban a hablar y yo estaba al costado, arriba en la tarima, mirándola. Y sí, yo creo que lo que más me quedó era verla a ella hablar porque se le juntaba como le habían dado un tiro en la mandíbula y todavía no le habían hecho la cirugía ni nada, se le iba juntando la saliva, le costaba hablar. Entonces me acuerdo como que me quedaba obsesionada a veces por momentos observando eso, ¿no? El esfuerzo que ella hacía para hablar. Y yo no me acuerdo de qué habló. Todo lo que me acuerdo es la sensación que dejó de la importancia de seguir, de continuar, de unidad, y de poder, de que se podía. Te quiero preguntar cómo viviste la asunción de Cámpora, el regreso de Perón y también la muerte de Perón. Luchi vuelve. Esa fue la consigna. Que no había que decir mucho. Con Luchi vuelve ya estabas, ¿no? Cámpora al gobierno, Perón al poder. Era la consigna con el tío. Y yo lo quería muchísimo, el tío. Nos sentíamos identificados con él. Nos sentíamos reivindicados por él. Había un gran entendimiento. Y realmente que todo lo que se hizo, todo el esfuerzo que hicimos, se hizo con ganas, con convencimiento, con satisfacción, con amor. De eso te puedo asegurar que, mira, si hubo un momento de felicidad en mi vida, fue, porque yo creo que ni soñábamos que algún día por ahí íbamos a poder ver que Perón volviera, ¿viste? En las condiciones en que estaba el país, todo. Claro que para nosotros en esa época Lanusse y todos estos eran lo peor que podía haber habido. Ni se nos ocurría que podía ser peor. Después terminaron siendo unos bebés en pañales, pero cuando sube Cámpora. Me acuerdo que en arquitectura habíamos hecho un cartel inmenso con mis cuñados, que es el que se ve en las fotos, que está delante de todo, que dice Montoneros, que era casi como, no sé si una cuadra, pero más o menos. Si ven los compañeros en la foto, están así chiquititos. Y después atrás habíamos hecho otro que decía Far Montoneros. Me acuerdo que en un momento vemos humo. Porque nosotros también estábamos a cargo de la seguridad de alguna manera. Vemos humo en un costado, así que me voy por detrás de la Casa Rosada, hacia la izquierda, me voy para atrás y vemos que ahí estaban quemando autos porque venían columnas que venían de otras zonas y la policía no los dejaba pasar hacia la Casa Rosada. Entonces ahí se armó una confrontación. Que después creo que se retira, la CANA se retira, CANA o ejército, vos sabés que no me puedo acordar bien, y los compañeros pueden pasar, entonces ahí bueno, yo me vuelvo, nosotros los de la JUP de arquitectura estábamos adelante de todo, donde está más o menos ese cartel. Después en un momento se abren todos, porque viene toda la guardia con la bandera a izar la bandera. Y vos imaginate, después de todo lo que habíamos vivido,
Vienen estos uniformados marchando. Además, yo a veces me pongo a pensar, si eran colimbas nada más, no sé qué habrán sido, ¿no? Pero que te lancen así a las masas, a izar una bandera, la gente, realmente todos se enardecieron muchísimo cuando los vieron. Hicieron un círculo y estaban los uniformados, empezaron a subir la bandera y bueno, los compañeros entraron a tirarles escupitajos, a putearlos, a gritarles, les afanaron a más de uno la gorra, hasta que en un momento se fueron. Y era una mezcla de bronca con casi lástima, porque vos ves esos pibes y decís, los ves y decís, bueno. Me hacía siempre acordar a esa poesía, soldado, aprende a tirar, no, tú no me vayas a herir, yo soy tú eres yo. Porque es gente del pueblo, ¿no? Pero también te pones a pensar que si le dan la orden que te disparen, te van a disparar y no van a durar en matarte. Tal vez sí, tal vez no, qué sé yo. Es jodido eso, ¿no? O sea, no podía evitar no tener lástima, porque ni siquiera sabía quiénes eran, porque por ahí no eran más que colimbas, ¿viste? Pero bueno, hicieron una retirada y ya después fue toda una fiesta total, donde no hubo ningún incidente. Arriba del Capitolio, los compañeros se habían subido ¿viste dónde está San Martín enterrado? ¿Ese es el Capitolio? No, ¿cómo se llama eso? La catedral. La catedral, no Capitolio. Bueno, soy judía, no tengo. Aunque siempre voy ahí a verlo a San Martín porque me emociona. Ahí arriba se habían acostado, se habían subido al techo, viste que está inclinado, y habían hecho una tremenda PB, todos acostaditos, escribieron PB con sus cuerpos. Y sí, fue una tremenda fiesta. Y después lo loco es que en un momento mi cuñado José Albizu va a hablar por teléfono y ahí nos enteramos que Susu Machi, la hermana de Horacio, la del medio, había nacido mi sobrino Esteban Albizu. Así que mira vos, vino a nacer el 25 de mayo cuando asume Cámpora. Pero sí, fue un momento muy especial. Y después nos fuimos caminando, marchando a Devoto, porque la cuestión es que Cámpora había prometido que vamos a alargar a los presos políticos. Y nos vamos marchando a Devoto. Cuando llegamos a Devoto, vemos así en una de las ventanas los presos y nos ponemos a hablar. empiezan a quemar sábanas, mantas, a tirar con fuego, ya era medio oscuro. Y ahí viene un compañero y dice, no, estos son los presos comunes. Claro, los presos comunes chochos de que le daban bola, ¿viste? Estaban ahí festejando, tirando. Así que bueno, nos fuimos, nos dimos la vuelta para el otro día, estaban todos los compañeros cantando, los presos desde arriba, ¿viste? Pero bueno, pero habremos estado como, qué sé yo, como una hora con los presos comunes ahí, cantando con ellos. Y en un momento me acuerdo que se escucharon tiros, pero bueno. Nos fuimos a casa. No, no, en ese momento no me enteré qué había pasado. Y el regreso de Perón. El regreso de Perón. Y ¿Cómo lo viviste? bueno, uno es cuando fuimos a Ezeiza, que eso, a ver, me hago lío con las fechas, las veces, viste que volví más de una vez. Hay una que es la que más me acuerdo porque fue la más impactante, que bueno, estaba prohibido ir a Ezeiza a buscarlo al viejo y nosotros, bueno, íbamos a ir, nadie nos iba a decir que no, así que de acuerdo a dónde estabas, cada uno se las ingenió. Nosotros en arquitectura nos conseguimos casas en los barrios cerca de Ezeiza. Y nos quedamos a dormir la noche en los garages, tipo sardina. Yo no sé a quién tenía atrás, ni sé quién tuve adelante, todos acostaditos así como sardina en el piso. A la madrugada todos nos formamos
como pelotones, y entramos a marchar hacia Ezeiza. En algún momento nos perdimos. Y me acuerdo que nos topamos con un tanque, y arriba del tanque había un soldado, y uno le dice: ¿Ezeiza para qué lado? Y el tipo así escondido, viste, mostrándonos para que no lo vayan a ver, que nos estaba indicando para dónde ir. Y me acuerdo que en un momento, bueno, entró a llover, y me acuerdo que nos refugiamos, ah, nos entraron a gasear, entonces me acuerdo que nos recogimos contra una pared, y en un momento miro así, y uno de los laburantes de mi viejo del supermercado me ve y me dice: ¿Qué haces vos acá? Imagínate, yo dejaba pintadas en los baños, dejaba volantes en los baños del supermercado de mi viejo, y de repente, a escondidas obviamente, ¿no?, me encuentra ahí, en Ezeiza. Y bueno, en algún momento me vuelvo a encontrar con Horacio. Me acuerdo una vieja, una señora mayor, que me dice: si mi hijo me viera que estoy acá, porque me fui a la peluquería para recibirlo a Perón, y si se llega a enterar que me fui a la peluquería y estoy acá, claro, imagínate, no, tiraban con gas, llovía como loco. Y la otra con el paraguas tratando de protegerse del peinado de la peluquería, que después la pobre terminó metiéndose en el Matanza para cruzarlo también, ¿no? Me acuerdo también que de los helicópteros nos escondíamos bajo los árboles y nos tiraban volantes, porque era obvio que andábamos por ahí escondidos, tratando de llegar a Ezeiza. Hasta que en algún momento, a ver, yo no sé si me estoy confundiendo. No, me estoy confundiendo. Ahí no nos dispararon. Después la otra nos dispararon. La que estás contando es la primera vez que vino. Claro, cuando cruzamos el Matanza. Y el Matanza lo crucé 3 veces. Me acuerdo que nos tiraban con lanzagases y que José, mi cuñado, se había llevado guantes de amianto. Entonces los agarraba y se los volvía a tirar a los canas. Me acuerdo que teníamos que llevar bicarbonato para ponerte en los ojos. Me acuerdo que te daban un papelito que decía no podías ir con camperas de nylon que estaban de moda en esa época porque te podían prender fuego. Bueno, y nos fueron arriando a todos en algún momento a la carretera y nos hicieron marchar. En algún momento nos dejaron ir y me acuerdo que llegamos a una parada de un tren, no sé. Pero sí me acuerdo que cuando cruzaba el Matanza no sabía si estabas pisando mierda o qué era, en algo te hundías, qué era no se sabía, nadie le importaba. Y en algunos lados, porque eran muchas las columnas cruzando el Matanza, si vos ves la película En marcha sobre Ezeiza, a veces ves cuando enfocan una de las columnas que en el fondo hay otras columnas. En algunos el agua le llegaba hasta acá, a otros a la cintura, no en todos la profundidad lo mismo. Yo me acuerdo haber visto una señora mayor agarrada a un tronco que flotaba para tratar de llegar al otro lado. O sea, había personas de todas las edades, de toda extracción social, vestida de todas las formas, ¿viste? Con zapatos de salir, con zapatillas, con lo que viniera. Y todos se metieron al Matanza para cruzarlo. Y claro, te gaseaban del otro lado, lo volvías a cruzar para este lado, pero tenías que avanzar, así que lo volvías a cruzar en otro lado, y después te volvían a gasear, lo volvías a cruzar. No, yo tengo una cosa, en mi vida, yo estuve exiliada en Canadá y mostré ese video de la marcha sobre Ezeiza a chilenos exiliados, no lo podían creer. Porque parecíamos como hormigas que avanzaban y avanzaban y no los podían detener de ninguna manera. Y después te quería preguntar por la muerte de Perón también, La muerte de Perón, cómo bueno, viviste. parece que la muerte de Perón viene después de que nos fuéramos de la plaza. Y yo me fui de la plaza muy mal, muy mal. Es más, me acuerdo que cuando la gente se empieza a retirar, bueno, en realidad hay que contar primero de que Perón en esa época. Nosotros teníamos mucha fuerza, ¿viste? Si no hubiese sido por nosotros, Perón no volvía. Estamos hablando del discurso del primero de mayo del Claro, primero. 64.
del 74, el 1 de mayo del 74. Perón, si no hubiese sido por nosotros, no volvía. Y él sabía, viste, de que la diferencia entre los otros sectores del peronismo es que él le desvía a los otros sectores, porque durante su exilio y qué sé yo qué, hicieron cosas, lo bancaron, esto, lo otro. Pero a nosotros no nos debía nada, al contrario. Digo, nosotros no le debíamos nada a él, al contrario, él nos debía a nosotros. Y la fuerza la teníamos nosotros, el pueblo estaba con nosotros, eso no hay duda. Pero mirá, lo mires por donde mires, sean fotos, sean películas de la época. Hay imágenes a veces que son imposibles de describir, ¿viste? Entonces, bueno, fue de ahí también que viene esa cuestión de que cuando se hace ese acto, se quiso hacer de vuelta elegir a la reina del trabajo, como se hacía en el primero o segundo gobierno de Perón, hacer la cosa más light, ¿viste? No se podían llevar banderas con insignias, ni consignas, ni... Y entonces, los compañeros nuestros recortaron letras, llevaron alfileres de gancho, llevaron escondidos dentro de los bombos latas de spray, de aerosol, pintura en aerosol. Y ahí mismo, una vez que se pasó, porque te controlaban, te revisaban, una vez que pasamos dentro de la plaza, ahí en 2 minutos se hicieron todas las banderas. Y cuando Perón empieza a hablar, se empieza a cantar qué pasa general, está lleno de gorilas el gobierno popular. Se empieza a exigir, de alguna manera, que bueno, él vino para algo. Y cuando empieza Isabelita con lo de la reina, el trabajo, se empieza a cantar no rompas más las bolas, evita y una sola. No me acuerdo qué consigna en contra de Isabel. Bueno, ahí fue cuando el viejo explotó y... Pero, bueno, él no nos echó. Yo creo que él lo que menos imaginaba es que nosotros nos íbamos a ir de la plaza. Además, lo ves en la cara, yo vuelvo a las películas, ¿no? Que bueno, yo creo que el que me escucha, que sigue investigando y que busque estas películas, pues están en YouTube, están por todos lados las encontrás hoy en día. Está el Ortiva, que está lleno, esa página está lleno de material, consigna, de todo encontrás ahí. Yo me acuerdo que de repente empiezo a ver que la gente se empieza a ir. Yo me quería morir, imagínate. Empecé, no, como esperaba, va a venir otra cosa, ¿viste? ¿Qué me iba a imaginar que...? Y todos se iban y yo tratando de pararlos y de repente un obrero... Y digo un obrero porque estaba con el overol, estaba vestido como si hubiese salido del laburo antes de ir a la plaza, o que, no sé, un tipo enorme, viste, grandote, me agarra, me empieza a palmear la espalda y me dice, ustedes ya hicieron todo lo que pudieron, vámonos, andate. O sea, era obvio, viste, que yo estaba en la JUP, que yo, o sea, por mi aspecto, por... y él me sacó de ahí consolándome y encima hablándome, él, perdimos tiempo y nos quedamos retrasados, nos damos vuelta y vemos cómo venían los fachos con las cadenas revoleando para empezar a repartir golpes. Y bueno, me fui llorando, y yo después me sentí ridícula, porque este que debe haber sido peronista toda su vida, me está consolando a mí que soy peronista de hace poco tiempo, y bueno. ¿Y qué debatían en la organización a partir de esto? Y yo creo que había muchas... O sea, a ver, por ahí uno necesitaba, no sé si autoengañarse o conformarse o... Porque nosotros ya habíamos perdido unas cuantas vidas, ¿viste? Y se había arriesgado y se había dado todo. Acá los compañeros daban todo. Dejaron carreras, dejaron laburos, dejaron
sus casas, ¿qué no dejaron? ¿Qué no arriesgaron? Dejar de ver sus hijos, todo, dieron todo, pero todo. Entonces, yo creo que a veces poder analizar y llegar a ciertas conclusiones lleva su tiempo porque a veces es muy doloroso de golpe, ¿no? Yo digo que cuando uno le habla, tenés un gorila adelante y lo querés concientizar y le querés explicar que Macri esto, entonces yo digo, si se lo decís de golpe no te quieren escuchar. Y a veces tenés que ir de a poquito y decir, bueno, yo lo voté, pero me siento como una pelotuda porque mira lo que me hizo. Ahí te escuchan. Ahora, si vos empezás a hablar desde el lugar que estás, no te van a escuchar. Y bueno, acá algo ha parecido, pero con uno mismo. A mí me tomó. Yo hace poco empecé a cantar La Marchita de vuelta. Yo desde la plaza que nunca más la volví a cantar. Estamos en el 2022. La habré empezado a cantar hace 2 años más o menos, 3 años. No podía. O sea, tuve que empezar a analizar todo lo que el viejo sí nos dio y poner todo en una balanza y darme cuenta de que todo lo que sí nos dio pesa mucho más que eso que nos quitó o que no dio. O entender quién era él en realidad y si no nos dio porque no podía darnos eso. Y por ahí ese era nuestro rol, el conseguir eso. Porque él como quien era, no iba a poder seguir profundizando. Entonces nos buscábamos el hecho de que por ahí la culpa era de López Rega, que muchas cosas sí tuvo la culpa López Rega, Isabelita y toda esa historia, ¿no? Pero como que era menos doloroso poner las culpas ahí que entender todo esto otro. Bien, bueno, ahora sí te pregunto, ¿cómo viviste su muerte? ¿Qué significó para vos la muerte de Perón? Y yo, bueno, dentro de la organización teníamos una tarea que era garantizar la seguridad de todos los que estaban ahí en el entierro, ¿no? En el entierro, digo, en el velorio. Y estaba en la cola, así en lo personal, porque también a su vez pasaban las cosas de la vida de uno, ¿no? Yo había ido a retirar el análisis. Yo estaba tratando de quedar embarazada y había ido a buscar en esa época, para saber si estabas embarazada, inyectaban la orina de la embarazada en una rana y si no sé qué pasaba con la rana, estabas embarazada y si no pasaba nada, así que mi batracio tenía que dictaminar si estaba embarazada o no. Y había ido al lugar de donde hacían los análisis a buscar mi resultado. Y estaba cerrado. Y ahí me entero de que estaba cerrado porque había muerto el presidente. Y bueno, me voy a casa, qué sé yo qué, y ahí organizamos todo. La verdad es que no me acuerdo bien si llegué a ir a la facultad o no. Pero bueno, nos tocaba hacer la seguridad. Y me acuerdo que llovía, llovía, no me acuerdo si era de noche, en un momento yo estaba muy cansada, no sabía que estaba embarazada, pero estaba muy cansada, medio me siento en la entrada de un edificio, me quedo media dormida. Y ahí de repente me despierto y estaba toda empapada, haciendo la cola para ir a verlo a Perón y digo, ¿qué carajo hago acá con este viejo? Que mira lo que nos hizo. Avisé que me iba. Y me fui de vuelta para mi casa. Y estaba como a ahí nomás, media cuadra para entrar. Y no quise entrar. No, no me podía sacar de adentro toda esa bronca. Y sí, había muchísima gente, porque te voy a decir que llovía y que la gente no se movía. Te quiero preguntar, bueno, en la fusión de las FARC y Montoneros, vos seguís militando en Montoneros, ¿verdad? Sí. Y en el contexto
caso de la muerte de Perón, Montoneros pasó a la clandestinidad. Sí. Entonces, te quería preguntar cómo continuó tu militancia y tu vida cotidiana en ese contexto y cómo viviste la escalada represiva de la AAA en los años 1974-75. Bueno, nosotros por suerte, cuando ganamos las elecciones en casa, yo compartíamos departamento. Cuando me caso con Horacio, compartimos departamento con Susu, Machi, su hermana, y José Albizu, el marido. Y entre los cuatro decidimos que nosotros íbamos a seguir manteniendo las mismas normas de seguridad. Porque hubo compañeros que cuando ganamos las elecciones salieron a festejar en los barrios y qué sé yo qué. Nosotros decidimos que no. Cosa que fue una suerte porque todos esos se tuvieron que mudar después. Y sí, poco a poco la escalada era una realidad de represión y teníamos que ir cada vez ajustando y aceitando más la manera en que nos movíamos, teníamos toque de queda, mi familia no venía, no sabía dónde yo vivía, ninguno de nuestros familiares sabía nuestras direcciones, los amigos tampoco, los compañeros tampoco. Si ya estabas en la organización y desde tu lugar de estudios o desde una fábrica que ya se conocía tu nombre legal, bueno, ¿qué ibas a hacer? Pero dentro de la organización tenías un nombre de guerra. Y después cuando fue la fusión que a mí me trasladaron a trabajar a los barrios, ahí ya no más, no, nunca más usé mi nombre legal. ¿Y en qué consistía esa militancia? Bueno, a ver. Primero me fui a un barrio que no me acuerdo bien qué barrio fue. Y después sí me acuerdo que fui al Abasto. Y en el Abasto ahí fue muy particular porque cuando llego, la unidad básica estaba arriba de una fábrica de quesos, que olía a podrido todo el día. Todo el tiempo, o sea que todavía si vas ahí y preguntás por acá, hubo una fábrica de queso en la unidad básica, todos los que están todavía de esa época se acuerdan, aunque ya no está más la fábrica de queso. Y cuando llego me encuentro con el Pato Zucker, con el hijo de Marco Zucker, que yo era amiga de él de chica, porque nuestros padres eran amigos, por lo que te había contado antes Así que te imaginás que por un lado una alegría cuando pasaban esas cosas, pero por otro lado era una cagada porque alguien sabía tu nombre legal, cosa que ya no se suponía que cuando, por lo general, viste, cuando ya te ibas a laburar a otro lugar que no era tu espacio originario, ya nadie te conocía. Y la identidad era algo que tenías que realmente cuidar, porque tu vida podía depender de eso. Bueno, me encuentro con el Pato y ahí empezamos a trabajar con. Era una unidad básica que ya existía de antes y que pertenecía a lo que era el lado más ortodoxo de la unidad básica, del peronismo. ¿Y que qué ocurría? Para ellos era una cuestión simplemente de tener un lugar donde hacer política, pero no hacían nada por la gente en los barrios ni. Era una cuestión más de poder o Nosotros de a poquito nos fuimos insertando con más compañeros y en el Abasto es una zona donde había mucha prostitución, changarines, porque en el Abasto ahora hay un shopping, pero en esa época venían los camiones con la fruta y la verdura y ahí iban las verdulerías a comprar. Entonces había mucho changarín, hombres que venían del interior, que muchas veces ni tenían dónde vivir, o sea, dormían alrededor, viste, contra lo que era el mercado, ahí en la calle, en la vereda vivían.
Vivían en condiciones, pero bastante lastimosas, era terrible, porque encima la cana, mirá vos lo que hacían, ¿no? Jugaban a las cartas y el que ganaba o el que perdía le prendía fuego a uno de los changarines que estaban mientras dormían. Esa era o la prenda o el premio o el no me acuerdo. O sea, para que te des cuenta el nivel de nada que significaban estos seres para algunos sectores, ¿no? Y teníamos que trabajar con ellos. Y también con muchos pibes jóvenes que había en el barrio, que no tenían, que andaban en la calle, ¿viste? Que no. Entonces era un lugar donde nosotros tratábamos de atraerlos y de darles una actividad, ir, si se podía, ayudarlos con la educación o con lo que fuera, ¿viste? Las mujeres, si había situación de que tenían hijos, ayudarlos a encontrar qué hacer con los pibes para trabajar, violencia familiar, todas esas cosas, ¿no? Teníamos algún compañero que era abogado, alguno que era médico que venía, o sea, empezamos realmente a hacer un laburo verdadero, en serio, ¿no? Hablar de los derechos, hacíamos una reunión de formación política con algunos de los vecinos que se acercaban y los changarines, una vez por mes o una vez, no me acuerdo, por semana, no me acuerdo bien. Pero bueno, la verdad que fue un laburo que a mí me quedó muy grande. Fíjate vos que el otro barrio que trabajaba no me lo acuerdo mucho, pero lo del Abasto sí, porque era una zona muy necesitada, muy necesitada. Y ese vitro que tengo ahí es de una compañera de la UES que vivía a unas pocas cuadras, que está desaparecida y que los padres dieron su casa para unos compañeros que siguen militando hoy en día. Y bueno, casi se les viene encima a los chicos, entonces bueno, lo recuperé. Pero además yo vivía cerca de esa zona. Militaba en el Abasto, pero vivía como a 10 cuadras. Cosa que de alguna manera era peligroso porque nadie vivía donde militaba, pero bueno, a mí justo se me dio. Y cuando empezamos a tener tanta inserción en el barrio, estos nos querían echar. Y ahí fue cuando se puso difícil la situación. Nos golpearon, se armó una situación muy violenta y bueno, nos terminamos yendo. Pero además, inclusive te digo que nos seguían a ver si vivíamos realmente en el barrio o no. Yo cuando me di cuenta una noche que iba para casa que me estaban siguiendo, me metí en el subte que estaba ahí de Agüero. Entonces se pensaron que yo no vivía en el barrio, pero ahí nos dimos cuenta de que sí, viste que la mano venía. Después fui a trabajar a otro barrio, que tampoco me acuerdo cuál fue porque estuve poco tiempo, pero ahí, por ejemplo, en unidad básica había que ir armada, porque no sabías qué te podía llegar a pasar. Nora, te pregunto en el contexto del golpe, ¿no? Que se da el 24 de marzo de 1976, te quería preguntar cómo lo viviste, cómo continúa tu militancia, si tomaron alguna medida de seguridad, si se mudaron. Claro, sucede el golpe, pero como la escalada de violencia, viste, va subiendo, porque en la época de Isabelita están las 3A, ya para esa época teníamos 900 muertos, creo. Golpe o no golpe, era como que la situación seguía empeorando ya de antes, iba en pérdidas. Y si no hubiese habido el golpe, lo más probable es que hubiese seguido empeorando. O sea, no recuerdo como que el día del golpe, más que, bueno, el golpe, qué cagada, hay que seguirla, pero no recuerdo que dijéramos, uy, tenemos que cuidarnos más. Nos teníamos que cuidar más ya de todas maneras. Nosotros
Nos vamos de Buenos Aires, pero porque el compañero responsable de la conducción nacional de la JUP de Rosario cae y lo trasladan a Horacio a Rosario. Bueno, yo en Rosario, bueno, en Rosario que habremos estado un año y pico más o menos. En algunos momentos yo hacía el frente de lo que era la casa, porque como no estaba, no es tan fácil insertarte, sobre todo si venís de otra provincia, a militar en un barrio, terminás siendo muy, te levantan así, ¿no? Así que yo hice de vuelta, hice infraestructura en Rosario. Y en algún momento, y esto lo quiero contar más que nada porque, bueno, hay un compañero que de alguna manera me salvó la vida y no sé quién es, pero en algún momento mi responsable, la compañera de mi responsable tenía que ir a Córdoba porque se había hecho una costumbre que la policía a veces secuestraban. Compañeros o compañeros que estaban presos y le exigían rescate a los familiares. Y los familiares vivían, creo que en Rosario, y la compañera había caído en Córdoba y le estaban pidiendo rescate a los familiares. Entonces lo que querían saber los familiares, de alguna manera se pusieron en contacto con nosotros para saber si efectivamente ella estaba viva o qué es lo que estaba pasando. Y la mujer de la compañera de mi responsable, no sé por qué, no quiso ir. Entonces mi responsable me pidió a mí que fuera a la cita en Córdoba. Entonces yo tenía una cita que tenía que ir caminando por una vereda en una zona bastante despoblada, tranquila, en un barrio. Y llego a Córdoba, voy a donde iba a ser la cita para hacer un recorrido por la zona, ver que no hubiese milicos, que no hubiera nada, que fuese una cita segura. Veo que está todo bien, además quería saber bien dónde era, porque en esa época no podía llegar tarde a ninguna cita. Llegabas 2 minutos tarde y ya no estaban, no es como ahora que te llegan media hora tarde y todos se ríen y se abrazan igual, ¿viste? Y no había celulares y todas esas cosas, ¿no? Entonces voy al hotel, dejo mis cosas, hago tiempo para que sea la hora de la cita. Yo tenía una contraseña y el compañero tenía una contraseña. Mi contraseña era una pulsera color fucsia, que todavía la tengo. Y voy a la cita y empiezo a caminar desde la esquina, tenía que llegar a la otra esquina. En ese momento, en algún momento me iba a cruzar este compañero, me iba a parar, me iba a hacer una pregunta, me iba a contestar y seguíamos caminando como si nada. Y yo voy con mi pulsera y veo que viene este compañero y cuando me pasa, me mira dentro de la pupila de mis ojos, me clava así los ojos, la mirada adentro, me abre así un poco el ojo y sigue caminando. Y ahí me doy cuenta que la cita estaba envenenada. Mira, te lo digo porque me podría haber cantado. Me podría haber cantado, ¿viste? Si no lo hizo. Y lo más probable es que esté muerto, yo qué sé, no sé ni quién es. Y además, a los pocos días me entero de que estaba embarazada de Laura. O sea, yo podría haber caído con embarazada de Laura y bueno, ya sabemos lo que ha pasado con tantos hijos de compañeros. Y con Horacio Machi, Bueno, en marzo del 77, el 1 de marzo. vuelvo. O sea que la situación en Rosario, bueno, en todo, viste, estaba ya
muy jodida porque además no teníamos ya casas donde levantarnos, porque los que estaban más expuestos son, es la retaguardia, es los que están haciendo tu sostén, ¿no? Porque de última vos estás más protegido. Cuando alguien cae, vos te enterás enseguida, pero la retaguardia no necesariamente siempre se entera. Entonces ya no quedaban tantas casas donde levantarse. El 1 de enero habían traído, Horacio había traído el 31 dos compañeros a casa para festejar el fin del año y recibir el año nuevo. Y Laura se adelanta un mes. Entonces, bueno, te la voy a hacer corta, vamos, finalmente logramos llegar a la clínica un 1 de enero, nosotros vivíamos en las afueras de Rosario, no había un alma, llegamos, nace Laura, Horacio tuvo que volver, sacar los compañeros que habían entrado compartimentados, nace Laura. En medio de toda una situación donde cada vez que escuchaba una sirena tenía que ir y ver si era una ambulancia o si no era la cana que venía a la clínica. Laura, ¿vos tenías otros hijos además de Laura? Sí, el primero con el que había nacido, con el que quedó embarazada cuando muere Perón, Nicolás Machi. Y que nace el 19 de febrero. Y ahora el 1 de enero. Y ahora el 1 de enero, Laura, se llevan 1 año y 11 meses. Del 77. Laura tenía, bueno, la meten en la incubadora porque había nacido temprano y yo imagínate, no sabía si me iba a tener que levantar de la clínica o no, cada vez que escuchaba una sirena, no siempre distinguía si era policía, si era ambulancia y cómo me iba a escapar. La sacaba de la incubadora, no la sacaba de la incubadora, tenía problemas respiratorios. Bueno, al final, por suerte, nos dieron de alta. Cuando Laura tenía 3 días, volvemos a nuestra casa, pasamos una noche, el 4, viene Horacio a la mañana, después de haberlo dejado a Nicolás en la guardería, de que nos tenemos que levantar. Entonces, rápidamente levantamos algunas cosas. Ah, un bolsito, que cada uno se hacía siempre el bolsito para que no se note, o te ponía varias prendas una arriba de la otra. Y nos vamos a Buenos Aires. En realidad querían que fuera la casa que después terminó siendo la casa de Betanín, Leonardo Betanín, que habían caído todos, el 2, pero nosotros no nos habíamos enterado todavía. Y por suerte Horacio dijo, no, mirá, mejor me la llevo a Buenos Aires porque encima que hay pocas casas, nosotros tenemos esa casa, me la llevo a lo. O sea, decía, me la llevo en el sentido de que yo acababa de parir, ¿viste? Y estaba con los dos chicos. Y en la casa de Betanín caen todos. Caen como 4, 5, no me acuerdo, 6. Estaban todos también festejando el año. Bueno, pasamos por la guardería a buscarlo a Nicolás. No habíamos conseguido para poder viajar en micro, nos vamos en tren. Me queda grabado la historia de que no consiguió en un coche común, tenía aire acondicionado, esta que se acababa de salir un aire de la incubadora, ¿viste? O sea, cubriéndola, toda la situación de escaparte y encima con una beba en las situaciones que había nacido Laura, ¿no? Llegamos a Buenos Aires y mis viejos justo se estaban yendo a Miramar, me dicen, ¿por qué no te venís a Miramar? Así que nos vamos, Laura tenía 7 días, nos vamos a Miramar. Ahí nos quedamos un mes, Horacio se vuelve para Rosario, no, yo me quedo en Miramar. Y después volvemos para Buenos Aires. Ahí me voy a lo de mi cuñada, que ya había quedado viuda, ya lo había matado a José en Córdoba. Y para esta altura, en la época de Isabelita, había caído presa la hermana mayor de Horacio, Alcira Enriqueta Machi. Y lo habían matado
a Rodolfo Durante, su primer marido. Y creo que ya lo habían matado al Yaya Ascone, que fue su segunda pareja, periodista, compañero. Y bueno, y a José Albizu en Córdoba. Cuando yo regreso a Buenos Aires, me voy a lo de Susu, me quedo en su departamento, porque no era seguro estar en la casa de mis padres. Bueno, no sabíamos todavía qué pasaba en mi casa. Si bien no había nada con nuestro nombre, no había nada, la casa no la alquilábamos nosotros, la alquilaban otros compañeros, que ese era su compromiso con, o sea, la retaguardia, prestaban nombres para que los que tenían que vivir compartimentados pudieran alquilar. Y bueno, de alguna manera nos dicen de que el compañero que estaba alquilando no había cantado, que era seguro volver a la casa, y decidimos volver a la casa. Entonces con mi viejo hablan que mejor por ahí Horacio se vuelva primero, y si estaba todo bien, que volviera al día siguiente y nos volvíamos todos para la casa, en Rosario. Entonces Horacio se va esa mañana a Rosario, yo me quedo esperándolo y a la mañana siguiente no vuelve. Entonces llamo al control. El control era un teléfono que por lo general se tenía, que lo manejaban. Bueno, era una manera de que personas que tenían distintos tipos de discapacidad pudieran tener trabajo, porque como no existían los celulares y mucha gente no tenía oficina para poder, yo qué sé, vendedores o lo que fuera, usaban este tipo de método para tener una secretaria, un secretario. Y de paso también los usábamos nosotros también. Entonces teníamos un código, ponele que era como si fuese una compañía que vendía maquillaje. Bueno, si vos pedías 5 del color tanto, significaba esto. Y si pedías 4 de... Bueno, así era la cosa, ¿no? Cada uno tenía su código. Y cuando yo llamo al control, el control, de alguna manera, el mensaje que me deja Horacio era que estaba herido, escondido, que vaya a buscarlo. Y yo sabía que Horacio no me iba a decir que lo vaya a buscar. Entonces llamo por teléfono a mis suegros que estaban en Mar del Plata y les digo, mira, Horacio tenía que venir, no vino y este es el mensaje. Yo creo que algo le pasó. Entonces mis suegros vienen para Buenos Aires, acá hablamos qué es lo que iban a decir, porque la cuestión era obvio de que si algo había pasado en la casa, se iban a dar cuenta que tenía familia, le iban a empezar a preguntar por mí, por los chicos. Entonces, bueno, mis suegros se van para Rosario y bueno, empiezan a recorrer todas las comisarías, todas las morgues, entidades del ejército, todos le dicen que no, que no, que no. Cuando terminan con todos, empiezan de vuelta. Porque ellos estaban muy determinados, porque cuando lo matan a José, el papá de José, Albizu, era médico de la policía. Y cuando él quiere averiguar qué pasó con su hijo, el jefe le dice, agradecé que sabes que está muerto. Y lo amenazan de que si va a tratar de recuperar el cuerpo, iba a tener consecuencias. Él tenía 11 hijos, 8 hijos, no me acuerdo cuántos hermanos tenía mi cuñado. ¿Vos sabés lo que sucedió en la casa de Rosario? Sí, después fui averiguando. Bueno, la cuestión es que Horacio, cuando se entera de que no van a recuperar el cuerpo de José, se enoja mucho y dice, dejar los cuerpos es una manera más que tienen ellos, es una victoria para ellos, ¿viste? Los cuerpos hay que recuperarlos, estaba como loco, ¿viste? Y a mis suegros les quedó eso tan grabado que no se iban a ir de Rosario sin recuperar el cuerpo. La cuestión es que le reconocen que lo tienen el cuerpo. Lo dejan a mi suegro a verlo y él tenía la cara, la piel rosada.
Y eso es uno de los síntomas que ocurren cuando te tomas la pastilla de cianuro. Y Horacio ya se había puesto la pastilla de cianuro en la boca. Y nosotros ya lo habíamos discutido y ya sabíamos que eso era algo que estábamos, que íbamos a hacer. Y que bueno, que él hizo. Pero además tenía un tiro en el ojo. Se ve que cuando entran a la casa y lo encuentran muerto, le hacen lo rematan o alguna cosa. ¿Y sabes qué fuerza realizó Sí, el ejército. La cuestión es que, bueno, vuelven a recuperan el cuerpo con la condición de que ni abren el cajón ni hay velatorio. Le entregan el cuerpo y se vuelven para Buenos Aires y después no encontraban dónde enterrarlo. Fue todo un tema encontrar dónde enterrarlo. Está en Avellaneda. Y después de muchos años, cuando hace 7 años atrás, fui a Rosario con Susu y hicimos la declaración ante el fiscal para iniciar un juicio por la causa, por el asesinato de Horacio. Y ahí sí nos enteramos. Y además lo que nos enteramos fue por una razón tan triste, porque cuando hacen el operativo en mi casa, mi casa no era muy ancha, habrá tenido el frente, tenía todo un jardincito adelante que era nada más que para la entrada de un auto, o sea, que pudo haber tenido 3 metros de ancho, ni siquiera, 2 metros y medio por ahí. Pero parece que en el operativo inicial había como entre 10 y 12 efectivos que piden un refuerzo porque no lo podían sacar de la casa. El refuerzo que viene, y esto es porque yo leí la declaración del responsable del refuerzo, venían otros 10, 12 más, que los dejan a unas cuadras de casa y vienen caminando para rodear todo, y en la esquina de mi casa había dos pibes, peones, uno de 20 años y otro de 22, que eran primos, que iban a trabajar. Cuando ellos escuchan el tiroteo, se asustan, porque estaban llegando inclusive tarde al trabajo, a la madrugada, y salen corriendo. Y le dan la voz de mando, de alto, supuestamente, porque esto es lo que dicen ellos. Y les tiran y matan a uno y hieren gravemente al otro. Entonces los milicos, para justificar que fue legal lo que hicieron, hacen una especie de juicio entre ellos. Y ahí en ese juicio aparecen todos los nombres de todos los que participaron de mi casa, porque esto era en la esquina de mi casa. O sea, no la mencionan a mi casa, pero ¿qué otro operativo hubo así tan grande? Entonces así es como sabemos todos los que participaron. Bien, ¿y qué haces en lo inmediato? ¿Vos pudiste realizar alguna denuncia en ese momento? No, en ese momento no, en ese momento ni tenía partida de nacimiento. Bueno, yo no me quería ir del país, quería seguir militando, no tenía dónde quedarme, había perdido mi casa con todo. Mis padres me plantean de que si me voy a Israel, puedo sacar documentación legal, porque como es judía tienen la obligación de llevarme, de permitirme migrar a Israel. Y una vez ahí, es común muchas veces que se elijan nombres judíos, qué sé yo, que entonces legalmente puedes hacer eso. Entonces mi viejo me dice, bueno, te vas a Israel, te quedas el tiempo que tenés, ¿no? En unos meses sacás pasaporte, documentación israelí y te cambias el nombre. Podés volver con todos documentos legales. Lo hablo con el cabezón Haberger, que había sido el responsable de Horacio en Rosario. Y Haberger me dice que sí, que me vaya, que le pareció una idea brillante. Y yo, bueno, conté esta historia de la traición, que no me quería ir. Me dice, bueno, ¿dónde? Además la organización ya ni tampoco tenía dónde meterme. Me dice, andate, no es ninguna traición, son pocos meses. Y bueno, ¿Y te vas me voy. con tus hijos Laura y Nicolás? Bueno, no. Yo no podía sacar los chicos del país, porque Israel además
Cualquier país que vos ibas y pedías asilo, te sacaban desde mi campo, era a la Embajada de México. Se lo bancan ahí no sé cuántos años. O sea, cuando vos vas a pedir asilo, te sacan desde la embajada que estás pidiendo asilo. Israel me sacaba, pero desde un país limítrofe, que es el momento más peligroso de todo, de irte al exilio, es cruzar la frontera. Pero me tenía que salir por mis propios medios. ¿Cómo fue esa salida? Entonces, tuvimos que hacer, bueno, en esa época se necesitaba una carta del padre para poder salir. Para que una madre viaje con un hijo, no podías viajar. Ahora es del padre y de la madre, pero antes era solo del padre. Y yo no tenía certificado de función, no tenía nada. Encima, cuando finalmente pude tener el certificado de función, decía muerte violenta. Estado civil se ignora, todo se ignora. O sea que tampoco me hubiese servido mucho mostrar ese certificado de función. Pero bueno, conseguimos un contador, un contador, un escribano que hizo como que le dábamos, hicimos una venia de viaje. Yo, como si yo me hubiese presentado con el certificado de función de Horacio como viuda, dándole una venia de viaje a mis padres para salir a Uruguay con los chicos. Yo salí primero y mis padres salieron después en otro vuelo. Y nos juntamos en Uruguay. Ahí en Uruguay, justo había desaparecido hacía poco Estrella, el pianista, que mira vos, murió hace poco. Y yo sabía que él había desaparecido. O sea, la cuestión era, además, mira vos, cuando mis suegros van preguntando por mí, retrocedo un poco porque es importante, le preguntan, los milicos le preguntan por mí, y ellos dicen que no saben, porque no les caía bien yo y qué sé yo qué, para no tener que contestar. Y ellos le dicen, no se preocupe, que ya la vamos a encontrar, son blancos fáciles. Claro, éramos jovencita, viuda, 24 horas con dos chicos, ¿cuántas viudas podés? ¿Cuánta? O sea, era obvio en esa época que si eras viuda con chicos chicos. Y en Uruguay lo mismo, ¿viste? Entonces no, era no hablar con nadie, no hacer como que estabas de vacaciones, qué sé yo. Pero también tenía su riesgo. Bueno, después supimos, la Escuela de las Américas desaparecieron de Perú, aparecían por España, por todos lados. Pero bueno, ahí me presenté, me dieron un SPAC, que es el documento que da, ¿quién lo da? La ONU, Naciones Unidas, no sé bien, para un solo viaje. Y me fui para Israel. Te quería preguntar, ya en tu exilio, ¿cómo es el derrotero de tu exilio, no? ¿En dónde te exiliás? Si es que te exiliás además de Israel en otros lugares. Y que nos cuentes un poco el panorama, ¿no? De a qué te dedicaste, cómo te vas insertando laboral y socialmente. Bueno, cada país con su historia, ¿no? Cuando llego a Israel, está toda esa cuestión de, bueno, tema palestino. Estoy en un país donde de alguna forma ejercen políticas que están totalmente en contra de lo que era mi visión de lo que hay que hacer con respecto a un pueblo que está siendo subyugado, qué sé yo. No era fácil. Tenía mucha bronca. Por un lado, siempre le echás la culpa de tu exilio a donde sea que llegás, ¿no? Terminás odiando el lugar donde estás y no te podés dar el placer de disfrutar nada, porque de alguna manera estás siempre con la historia de los muertos, los que están en la cárcel, y vos ahí girando por lugares. Entonces, todo eso pesaba bastante. Además, era el primer país donde iba. Ahí, además, me sentía tremendamente. Por suerte, yo hablaba muy bien inglés. El hebreo hablaba palabras, sí, pero la verdad que no daba para mucho.
Pero bueno, empiezo a cuidar chicos. Estoy en un edificio de inmigrantes donde hay rusos, hay de todo un poco. Pero yo era la única exiliada argentina. Después apareció otra piba que había sido del ERP. Pero los padres la sacan inmediatamente de ese edificio y cuando ella empieza a tomar contacto con otros exiliados, con Mónica, pobre, la sacan. Yo hacía cosas de macramé, cuidaba chicos, ¿qué más hacía? Pero de un momento, de golpe, una vez me tocan la puerta y abro y era la hermana, no, era Silvia Tolchinsky, una compañera, que estaba ahí con su pareja y sus hijos, había ido a operar de la columna. Ay, ¿cómo se me va a borrar el nombre del chufo? El chufo era el compañero. Yo me voy a acordar. Y se había enterado a través de su hermana, que estaba en ese mismo edificio, que había una piba que le parecía que por ahí puede ser, que por ahí era compañera de ella, ¿viste? Ellos habían ido como inmigrantes, la hermana. Silvia estaba ahí porque se tenía que operar de la columna, pero eran compañeros ellos. Y bueno, ahí fue el único lugar en todo el mundo donde nos organizamos las viudas como viudas. Porque, viste, en Israel, con todo el tema de la guerra, se le da mucha importancia a la viuda. Tiene una presencia que por ahí en otros países no tiene. Entonces nosotros aprovechamos esa situación y nos juntamos con compañeras del ERP y montoneros y nos pusimos a hacer trabajo de denuncia. Y hablamos en el Parlamento varias veces, nos juntamos con políticos de alto nivel, ¿viste? De Abba Eban, tratamos con Golda Meir, pero bueno, estaba siempre enferma, qué sé yo, me parece que tampoco no estaba muy contenta de verme con nosotras de todas maneras. Pero bueno, se hizo un trabajo muy interesante que fue justo para la época del Mundial. Así que salimos en todos los diarios. ¿Y ahí tenían conocimiento de la formación de organismos de derechos humanos? Madres, abuelas, familiares. No mucho, pero una de las veces que hablamos en el Parlamento llevamos a un compañero, que no me acuerdo el nombre, que había estado desaparecido y que el hermano seguía desaparecido. Y entonces me acuerdo que habló Judith, hablé yo, ella porque hablaba hebreo, yo porque hablaba inglés, y lo hicimos testimoniar a este pibe. Y después que habíamos estado 2 horas hablando, una de las parlamentarias levanta la mano y le dice, ¿y por qué no llamaron a un abogado? Y ahí nos dimos cuenta, viste, de que esto del desaparecido era como un concepto difícil. Pues claro, porque desaparecer, ¿qué es? Un acto de magia. Un mago hace que algo desaparezca, pero nuestra terminología de desaparecido había que explicarlo desde otro lugar, como que tenía otro sentido, la palabra tenía otra traducción, significaba otra cosa nuestra palabra. Pero bueno, sí, se hizo mucho trabajo y yo creo que en ese momento, no sé si para el mundial ya estaban las madres, cuánto estaban. Íbamos descubriendo de a poco del exterior, porque tampoco, acordate, no había celulares, no había hablar por teléfono a la Argentina, era, y cuando hablabas, había que hablar todo entre palabras, las cartas, no podías escribir una carta, porque si alguien recibe una carta, no sabía si en los correos, viste, abrían las cartas, no abrían las cartas, todo dicho entre líneas, era muy difícil la comunicación. ¿Y cómo sigue tu exilio? Y bueno, llega un punto que me doy cuenta que voy a cambiarme, a sacar el pasaporte, el coso, cambiarme el nombre y me dicen, ¿qué nombre quiere? Entonces le digo Nitzajón, que quiere decir venceremos. Ese iba a ser mi apellido, que lo tengo el documento con el apellido Nitzajón.
Y me dicen que tengo que tener los dos nombres, me ponen los dos nombres en el documento. Digo, no, pero si yo quiero ser Nitzajón, sí, pero tenés que usar los dos apellidos durante, no sé, 2 años. Y después yo, no, nah, yo acá 2 años no me quedo, ¿viste? Y entonces me fui. Me di cuenta de que además ya me había ido por 1 año, que iba. Ah, no, que, claro, que ya me había ido no sé cuántos meses. Entonces ya no tenía sentido eso de andarte por 3 meses y volvés con un documento. Entonces empiezo a ver dónde estaban mis compañeros de arquitectura. Muchos se habían ido a España. Mi cuñada Susu estaba en España. La gorda Graciela estaba en España. Toti Corvalia, Roberto, que terminó siendo el padrino de Nicolás, estaba en España. Porque yo estaba entre España y México, donde me iba, que eran los dos lugares donde había más trabajo de militancia. Y bueno, decido irme a España porque la mayoría de los compañeros que yo conocía estaban en España. Y cuando yo estaba en Israel, ahí ya lo matan al hermano de José, Hernán Albizu, que tenía 19 años con la novia. Lo sacan de un hotel alojamiento de los pelos y le pegan un tiro en la cabeza a cada uno. Y para ese entonces también habían secuestrado a un primo mío de 9 años o algo así, que lo había secuestrado la policía nada más que para pedir rescate. Y mi tío, el hermano de mi papá, el mayor, que es un tipo muy de derecha, muy jodido, se negó a ir a pagar el rescate porque tenía miedo, tuvo que ir mi mamá. Ese mismo tío que se negó a cuando lo mataron a Horacio a ayudarme y a dejarme ir a entrar a su casa. O sea, el mismo que se negó a ayudarme a mí, mi mamá fue y pagó el rescate de su hijo para que lo soltaran. Y bueno, sí lo soltaron. Pero un tipo muy jodido. O sea que para cuando yo estoy en Israel, ya tenía entre mi marido y todo, qué sé yo, seis. No, pues estaba presa mi cuñada en esa época. Cinco, creo, entre desaparecidos y muertos. Estábamos hablando de España, cuéntanos un poco, Y bueno, me ¿qué voy a haces? España, ahí estaba también Eddie, mi primer novio. Y me acuerdo que me van a buscar al aeropuerto Roberto Corvalia, al Toti y Eddie. Los dos me van a buscar al aeropuerto. Y bueno, Roberto vivía en un departamento chico, ¿no? Y Eddie tenía ya su negocio, tenía una casa más grande. Entonces me voy con los chicos a quedarme a lo de Eddie. Y ahí empiezo a buscar departamento, encuentro departamento. Me engancho con los demás compañeros y ahí me reencuentro con Carpani en la Casa Argentina, que fue, bueno, yo no sabía que él estaba en España y tampoco sabía que estaba Sánchez, que estaban todos en Mallorca, y justo cada tanto él iba para Madrid y ahí me había encontrado con él. ¿Qué Pero, Sánchez? ¿eh? ¿Qué Sánchez? Juan Manuel Sánchez del grupo Espartaco, que en esa época estaba casado con Juan Elena Diz, otra miembro, la única mujer miembro del grupo Espartaco. Y Carpani, Ricardo. Ricardo Carpani, quien había sido mi maestro cuando yo tenía, qué sé yo, 14 años, 15 años, 16, ya no me acuerdo. Y bueno, en España empiezo a hacer teatro de vuelta, con las mismas técnicas del grupo de Boal, de Augusto Boal y otras cosas. Empiezo a diseñar ropa hindú con Eddie, que tenía una compañía importadora de ropa de la India, así que viajo a la India a trabajar, a Francia, a Italia, a todos lados me mandaban, por un lado. Y por el otro lado, con la militancia, me metí de vuelta en infraestructura, hacía los embutes para la guita que tenía que entrar al país, o los compañeros que traían documentos o lo que fuera. Embutes son objetos que tienen doble fondo donde metes cosas, escondes cosas. O sea, yo fabricaba eso.
Y con el teatro hicimos muchas puestas en escenas durante la Revolución Nicaragüense, cuando gana la Revolución Nicaragüense. Hago alguna exposición de arte y empiezo de vuelta a dibujar. Bueno, ya en Israel algo había hecho porque hacía las tapas de los documentos que hacíamos, que sacábamos. Y en España, bueno, entonces mi habilidad dentro de las artes plásticas, a través de mi militancia, me ayudó con la infraestructura en Rosario, hacer la chapa de los autos, hacer carteras y cosas de doble fondo para movilizar y acá volví a lo mismo, pero para los que traían cosas al país. Y dibujaba poco para mí como artísticamente, era más lo que servía para la militancia, ¿no? Te pregunto por el contexto de esos años. Te quería preguntar por, después seguimos, ¿no? Con el exilio, pero te quería preguntar tu posición con respecto a la contraofensiva, y también qué debates había dentro de la organización. Bueno, yo en un momento estando en España, en esa época estaba en pareja con Julián, que no voy a decir el apellido porque no sé si él quiere, ¿viste? Y yo quería volver con la contraofensiva, él también. Y bueno, en su momento en realidad todavía no estaba lo de la contraofensiva, quería irme a Nicaragua. Y. O al revés vino, no me acuerdo. Pero había hecho tú una propuesta para ir a Nicaragua, pues ya se había ganado la revolución, entonces para mí era, se me había ocurrido hacer toda una cuestión de producción de artesanías en los pueblos, en las afueras, ¿viste? Para exportar y qué sé yo. Bueno, fue una idea ahí. Que no surgió, no salió. Entonces ahí creo que fue cuando me presenté para la cuestión de la contraofensiva. Y en vez de venirme para la Argentina, porque mi cuñada, Alcira, ya había salido de la cárcel, estaba en España, yo no lo sabía, que ella se había ido al Líbano a entrenarse. Y volvió con la contraofensiva, pero yo había pedido, bueno, la cuestión es que nos mandan a Cuba a trabajar a la guardería. Y sí, estaba la discusión de los que discutían, si, la discusión de los que discutían, digo, valga la redundancia, estaba la cuestión de si estaban las condiciones dadas como para realmente hacer algo como la contraofensiva, ¿no? ¿Venir a qué? ¿Qué sé yo? Y si te habías ido y estabas a salvo, ¿para qué volver? Bueno, uno de los que volvió en España estaba el Pato Zucker, que había estado con la unidad básica, nos volvimos a contra en España. Él volvió con la contraofensiva, ¿no? Y cayó con Marta, su pareja. O sea, para mí el pueblo argentino en ningún momento dejó de luchar, ni de organizarse, ni de hacer lo que se podía, como se podía. Y nosotros en Israel teníamos una consigna que era que cada granito de arena hacía una playa. Y en esta situación es lo mismo, cada cosita que hacía, sea grande, sea chiquita, toda junta hacía algo grande e importante que le moviera el piso a los milicos y tratar de tirar abajo yo qué sé, siempre uso como ejemplo a San Martín, ¿no? Siempre pienso, bueno, si cuando San Martín dijo voy a cruzar los Andes con unos burros, le deben a más de uno haber dicho, usted está loco, las condiciones no están dadas, ¿no? Y como le salió bien la cosa, bueno, todos aplaudimos, pero si le salía mal, hubiesen dicho lo mismo que muchos dicen ahora de la contraofensiva montonera.
Pero tenemos que pensar que en realidad la dictadura no está. Y si no está, yo no voy a decir que fue la contraofensiva. Voy a decir que de alguna manera todo el trabajo que se hizo preparó una huelga que iba a ser una de las huelgas más importantes que iba a haber en la Argentina, y que lo más probable por eso es que estos tipos largan la guerra de Malvinas, porque era la manera de distraer a la gente y de unificar a la gente en cuanto a un enemigo en común, y que no eran ellos, por un lado. Y por otro lado estaban las abuelas, no, las abuelas en esa época no estaban, las madres, los organismos de derechos humanos, los familiares. Pero también por otro lado estaban los que en las fábricas hicieron laburo a destajo, están los que en sus barrios, si eran dos compañeros que quedaron vivos, se organizaron y se juntaron con algún otro y por ahí hacían una pegatina en algún momento, o tiraban unos volantitos, o andás a saber qué, o iban a la farmacia y decían, uy, qué caro están los remedios, o la vieja en la cola decía qué caras estaban las papas. Todo eso era hacer política. Decir qué caras están las papas era hacer política y era peligroso. Entonces todo eso hizo que los milicos hoy en día no estén. Y parte del trabajo que se hacía con la contraofensiva era esto. Acá no se venía, la contraofensiva no es venimos acá a tirar tiros. Era intervenir la televisión, intervenir la radio, dar mensajes, explicar que la guerra se estaba perdiendo. Nosotros llamábamos y decimos, perdimos la guerra, y los familiares, ustedes siempre hablando mal de la Argentina, si estamos ganando, hemos ganado, ¿viste? Pero bueno, eso fue la contraofensiva. Yo, viste, reivindico a los compañeros como guerrilleros, cosa de que es palabra que acá nunca se utilizó. Cuando hablas de los tupamaros, los guerrilleros tupamaros, los guerrilleros de este, de lo otro, de quien sea, pero acá en la Argentina nunca. Y es lo que éramos. Y de última, ahora con el juicio a la contraofensiva, gracias a la fiscal Gabriela Sosti, se reconoce el derecho a la resistencia. Cuando tenés un gobierno, tenés un ejército que no defiende los intereses de su pueblo, ¿quién sale a defender al pueblo? Y a veces el pueblo se tiene que organizar y tiene que tomar armas. Y yo soy pacifista, mirá, siempre digo, soy pacifista a tal punto de que ninguno de mis hijos jamás jugó con un revólver de plástico, ni juegan con los jueguitos esos en los celulares, mis nietos, ni ninguno, viste, que la mayoría de la gente lo hace, o sea. Yo, montonera, sí, pacifista, a tal punto que ni siquiera un palo en forma de revólver o de escopeta se utiliza como juguete. Pero muchos otros que le enseñan los tienen a los chicos entretenidos todo el día, tirando tiros con los jueguitos, ¿viste? Está bien. Pero bueno, creo, como dije antes, la paz y el bienestar de un pueblo no se da solo, no cae del cielo, desgraciadamente. Bien, te quiero preguntar cómo sigue tu exilio, digamos, en Cuba, que te vas a Cuba. En Cuba. Bueno, sí, me mandan a Cuba porque no me mandan a la Argentina. Y además te digo que la otra cosa que no se sabe es la cantidad de compañeros que sí sobrevivieron. O sea, esa es parte de la discusión que vos me estabas preguntando antes. Es qué cosas se discutían. Y los fake news también hasta acá funcionaron, al nivel de que hay muchos compañeros que dicen los mataron a todos. Y es impresionante la cantidad de compañeros que siguen apareciendo, que estuvieron en la contraofensiva y que están vivos. O que toda la conducción están todos vivos. No, creo que sobrevivieron tres, la mayoría murió. Pero bueno. Obviamente la historia muchas veces la escriben los que ganan, pero acá podemos decir que no ganaron en su totalidad, que una guerra son un montón de batallas, algunas se pierden, otras se ganan. Y yo creo que de alguna manera, de a poco vamos ganando porque, bueno,
Si después más adelante, si querés, lo vamos a seguir hablando, ¿viste? Hoy en día estamos acá hablando, estamos haciendo esto. Esto es parte de la victoria, estamos nosotros contando la historia. Entonces me voy a Cuba y en Cuba, bueno, ahí yo viajo a Cuba con el que era mi pareja Julián, llevo a Nicolás y a Laura, mis hijos, y además llevo a la Pitoca, que era la hija de la pareja del Pato Zucker, de Marta Levinson, y a Vicky, otra nena que también la mamá cae en la contraofensiva, y el papá creo que ya había caído. O sea, me voy con cuatro chicos, de los cuales tres nenas tenían la misma edad y eran de distinto color de pelo y distinto color de piel. ¿Cómo hicimos eso? No me lo quiero ni pensar, porque que fueran hermanitas era imposible. Bueno, y ahí en Cuba el trabajo fue muy importante porque era darle contención a todos estos chicos que de alguna manera sus padres no estaban. Pero ahí también te demuestran, porque también, bueno, otro de los fake news que daban vuelta era que los traían acá engañados a los que estuvieron en la contraofensiva. Y yo siempre digo, si hubiesen sabido, o digo, si hubiesen pensado de que acá venían y estaba todo fácil, no hubiesen dejado a los chicos en la guardería. ¿Por qué existía la guardería? Contanos un poquito brevemente la guardería, lo que fue la guardería. Bueno, la guardería era donde quedaron los chicos, que los padres vinieron en la contraofensiva, no sé, creo que eran entre 20 y 22 chicos. Toda la mayoría, más o menos, entre 4 y 7 años. Había uno que era un poquito más mayor, y había otra nena que era una beba. No, dos bebés tuvimos. Pero bueno, era garantizar la seguridad de los chicos y en el caso de que los padres cayeran y no volvieran por los chicos, se contactaban a los familiares y se le entregaban a los abuelos o al familiar que los padres hubiesen pedido que se contactara. Y los chicos, bueno, teníamos psicólogos, iban a la escuela, se les trató de dar la mayor contención, con el mayor cariño y amor que yo creo que se les pudo haber dado. Julián, me acuerdo que a la hora de los almuerzos se vestía de mujer, hacía de tía porota, se disfrazaba y los chicos querían saber quién eran. O sea, los cumpleaños hacíamos obras de teatro con los chicos. O sea, era un ambiente, claro, nadie va a decir que éramos sustitutos a los padres, ¿no? Pero se hizo un tremendo esfuerzo para que los chicos tuvieran la mejor salud mental, física, espiritual, en todo sentido, ¿no? ¿Y de Cuba? ¿Cómo? ¿De Cuba a dónde vas? Y de Cuba me voy. Mira, venía Silvio Rodríguez a cantarle a los chicos. Me acordé. De Cuba me voy a México. Porque mi intención siempre era la Argentina, así que yo para mí me iba acercando. Pero bueno, no era tan fácil. Mi cuñada, que estaba en España, Susú, se había ido a México también con los tres chicos. Ahí llego yo con los dos míos. En algún momento nos enteramos de la desaparición de mi cuñada, Alcira. Ahí yo empiezo a trabajar para la editorial que tenía Montoneros, la editorial Patria Grande, trabajo en una revista. Bueno, primero hacía artesanías, ponía el trapito en la vereda, vendía los anillitos, las cositas, y hacía de todo. Y ahí hago pareja con Pablo Bazerque, el papá de Itzel. Tuve una hija en México, una hija mexicana. Bueno, sigo enganchada con la organización, sigo haciendo embutes. Pablo también hacía embutes, de casualidad, bueno, no fue eso lo que nos unió, fue la casualidad.
Él era, por un lado trabajaba de artesano, se había llegado a México a dedo desde la Argentina. Su hermana Cristina y su cuñado su cuñado estaba buscado por la Interpol, bueno, también él había sido, era militantes montoneros, Pedreira de apellido, casado con Cristina Basarque, que también ya había tenido un marido que había estado preso, que no sé el nombre, pero fue compañero mío en el taller. Esto todo casualidad, ¿no? Después me vengo a enterar en el taller este que vendíamos los pajaritos y las plantitas, ¿no? Y bueno, en algún punto, en algún momento decidimos irnos a Canadá, porque la situación en México se había puesto muy jodida económicamente. Nosotros habíamos ahorrado unos dólares para volvernos a Argentina y no podía sacar los dólares del banco. Entonces decimos, bueno, mi familia se había ido toda a... Se habían ido primero a Israel y de Israel se fueron a Canadá. Mi papá, mi mamá, mis hermanos, todos en Canadá. Entonces, mis padres tratando de llevarme a Canadá desde el principio, yo nunca quería porque para mí me daba miedo empezar a depender de mis viejos. Y era como que yo veía, viste, que a algunas compañeras les costaba, cuando quedaban viudas, poder independizarse y... Entonces me daba miedo como que iba a caer en esa, ¿no? Y que me iba a costar más volver. Es más, mis viejos habían comprado al principio, ya cuando yo estaba en España, una casa inmensa con todo un departamento arriba, pues yo me vaya a vivir con los chicos. Pero imagínate, yo cuando vi eso, que los fui a visitar, el terror, no quise saber nada. Bueno, finalmente terminé en Canadá. Y ahí en Canadá, ¿a qué te dedicaste? ¿Cómo se Ah, me estoy hizo? acordando que en México sí fui a la Escuela de Arte y Diseño. Hice una exposición con todas las artesanías y cosas de los presos políticos de Argentina. Estoy tratando de acordar qué hacía, ¿no? Bueno, y en Canadá la idea mía era poder juntar dólares y rajar, porque según mis padres era genial. Era todo bárbaro, era todo el sueño americano y que acá una de alguna manera, aunque todas esas cosas las agarra con pinzas, siempre no sé cómo terminás cayendo, ¿no? Y me la tragué. A pesar de que había ido a visitarlos 3 veces y yo sabía que no era tan así, pues sabía la situación de las primeras naciones, de todas las condiciones en las que vivían, o sea, sabía políticamente más o menos algunas cosas, pero no todo, ¿no? Y bueno, me fui a Canadá y tal vez fue uno de los países que más me costó adaptarme, si bien hablaba el inglés y ya había vivido en Estados Unidos y toda esa onda la conocía, pero bueno, sí, me costó bastante. Bueno, México también fue duro por toda la cuestión machista y qué sé yo qué, o sea, viste, no te alquilaban si eras una mujer sola con chicos, todo ese tipo de cosas, además de la vida cotidiana, que también en España fue difícil. Me tuve que inventar un marido que era viajante, vendedor viajante, porque si no, no me alquilaban. En mi vida pagué tarde un alquiler, pero bueno. Y ahora me tenía que adaptar a toda una cuestión diferente. Y mis viejos tenían su negocio. Pero mi papá con esa cosa de que si no te va a poner a vos, porque seas la hija en una posición de laburo por encima de otros, cosa que yo estaba de acuerdo, tampoco pretendía que le sacara el laburo a otro para dármelo a mí, así que bueno, empezamos de abajo, tenía un restaurante, trabajando de mesera, pero bueno, en Vancouver no había argentinos prácticamente. Y se me había cortado un poco la conexión con Argentina y mi militancia con la Argentina. Y no era tan simple conseguir laburo
Y no era tan simple juntar esos dólares. Te quiero preguntar, hablando de Argentina, ya en el periodo democrático, te quería pedir una opinión sobre lo que fue la formación de la CONADEP, ¿no? La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Sí, bueno, esa es la cuestión, que yo cuando llego a Canadá, viste, o sea, la comunicación era muy jodida y no siempre sabías todo. Y me acuerdo, mirá, me acuerdo en España o en México, inventaban maneras de cómo poder hacer llamadas con los teléfonos públicos larga distancia. Que si le ponías con una jeringa cerveza, hacía no sé qué contacto, y de repente veías delante un teléfono público en una calle, colas de latinoamericanos, obviamente estaba pinchado el teléfono. Mirá lo que había que hacer. Yo hablaba con mi familia, yo qué sé, con suerte una vez por año. ¿Sabes lo que salía una llamada a larga distancia? No teníamos teléfonos además. Entonces, viste, es enterarte de lo que pasaba en la Argentina, no siempre era por ahí. Y cuando estaba más conectada con la organización, me enteraba de cosas que tenían que ver con la organización, pero no tanto cuestiones de derechos humanos. Y cuando llego a Vancouver, nulo. Ahí cuando caigo en esa, me quería morir, porque todos los argentinos exiliados estaban en Toronto, 4 o 6 horas en avión. Entonces, ahí empiezo a contactarme, me doy cuenta de que hay mucho exiliado salvadoreño y guatemalteco. Entonces ahí termino siendo la representante por el FMLN de un organismo de mujeres salvadoreñas, Nelly Danaya Montes, de toda la costa oeste. Y empiezo a militar con toda la temática salvadoreña, a juntar fondos y a trabajar como madre sustituta con chicas en situación de prostitución, drogadicción y violencia de género. Y entonces crío a mis hijos con cerca de 3 chicas en esa situación. Y armo todo un programa bastante interesante donde termina siendo uno de los mejores programas de Vancouver y me dan uno de los premios más grandes que da Canadá, que es el de la virreina, no sé qué fue. Sí, como sería el virrey, pero que es mujer, de Inglaterra, la representante de la reina en Canadá. Y eso lo hago 20 y pico de años. Además de que me da la oportunidad de trabajar con un montón de ONGs, donde estoy como miembro, ¿cómo se dice? Miembro honorario de varias ONGs, y de poder empezar a desarrollar más seriamente mi carrera como artista plástica. Me separo de Pablo más o menos en el 89, cuando vuelvo a la Argentina. Y ahí me contacto con Juan Manuel Sánchez, el grupo Espartaco. Y yo traía alguna obra, se la quise mostrar. Traigo a los chicos. Y me traigo a uno de los pibes de la calle que vivía con nosotros, para que conociera y entendiera. Ese fue el único varón que tuve, siempre tuve nenas. Y bueno, mi idea fue llevarlo a los chicos, a los lugares que íbamos, que conocieran. Ellos bastante conocían sobre nuestra cultura y todo, porque mi casa era como una unidad básica, viste, siempre. Te quiero seguir preguntando sobre el periodo democrático en Argentina, Dale. en el gobierno de Alfonsín, por ahí no por lo que te enterabas, sino mirándolo desde el presente, qué valoración haces o si tienes una opinión sobre lo que fue y sobre lo que significó el juicio a las juntas. Sí, yo creo que lo que se le puede reconocer es eso, el juicio, pero como que
por un lado, de alguna manera, ahí nunca se va a saber cuánto, si quería hacer más o no. Se me hace que conociendo al partido al que pertenecía, mucho más por ahí no hubiese hecho. O sea que tampoco le puedes pedir peras al olmo, pero también es la realidad que fue el primero después de una dictadura, que no tampoco debe haber sido fácil, eso se lo reconozco. Pero bueno, lo veo así, lo veo como con limitaciones, pero Y bueno. en este sentido te pregunto entonces tu opinión o un análisis, si querés, sobre lo que fueron las obligaciones parapintadas seguido de las leyes de obediencia debida y punto final. Y bueno, todo es un desastre, ¿viste? Porque yo creo que todo eso fue, de alguna manera, parte de lo que él no hizo. Y parte de lo que a nivel mundial se venía armando con respecto al neoliberalismo, ¿no? Que todo esto fue, de alguna manera, pavimentándole la calle. Así como Isabelita le pavimentó la calle a la AAA de alguna manera en algunas cosas, estos hicieron lo mismo, ¿no? Porque hoy en día, cuando ves lo que nos está pasando, ¿de dónde viene todo esto? Y a nivel mundial también, si lo empezás a... O sea, porque nunca puedes analizar un país aislado de todo lo demás, ni dentro del continente ni dentro del mundo. Y bueno, o sea, siempre me fui acercando. Cuando finalmente vuelvo en el 89, ahí me doy cuenta que tengo que armar algo que, teniendo chicos, no es tan fácil la cosa. De alguna manera trato de venir todos los años y ir a hacer exposiciones, voy haciendo exposiciones. O sea, yo en Canadá era muy conocida, era muy famosa, vendía, hacía murales, todo lo que vos quieras, pero bueno, era allá, no era acá. Empiezo a tener una relación con Juan Manuel Sánchez, el grupo Espartaco. Él se va a vivir a Canadá y pintamos nuestro primer mural juntos para un sindicato. Entonces yo... De alguna forma lo que hago es que trato de que él sea, o sea, lo apoyo para que en Canadá también su obra sea conocida y él hace lo mismo conmigo acá en la Argentina, donde hacemos muchas exposiciones juntos, compartimos muchas murales, muchas actividades. En algún momento decido llevar los chicos a Rosario, bueno, porque en Canadá hacen un documental sobre mi vida y entonces aprovecho a llevar a los chicos a Rosario, porque además en ese momento todavía no se habían hecho documentales ni nada con respecto a lo de los 70 aquí, debe haber sido uno de los primeros que se hacen. Y a mí me pareció importante mostrar lo importante que es para sanar o para poder, no sé, seguir adelante con la vida, poder de alguna forma volver a esos lugares, ¿no? Entonces voy con los chicos por primera vez y eso fue, creo que, uno de los momentos, uno de los hitos así más que tienen que ver con la vuelta, con estar acá. Y después todo lo más fue eso, ir preparando el terreno. Pero además, mi cuñada ya había empezado con lo de la reparación histórica, con la cuestión de si recibir o no recibir el dinero por Horacio, cosa que, bueno, viste, había mucha discusión en esa época. Después muchos que en esa época no querían, después lo hicieron, viste que hubo madres que no querían, bueno, al final lo hicieron, pero bueno. La cuestión es que empiezo a empujar más con poder cobrar ese dinero porque yo sabía que ese es el dinero que me iba a permitir poder volver. Y si bien fui de las primeras que presenté, o que presentó, fui de las últimas que cobró de aquella inicial presentación, o como se diga, cobré recién en el 2016, hace 15 años. Que bueno, compré esta casa y me permitió volver, pero mis hijos ya estaban grandes y ya se habían armado sus vidas en otros lugares y volví sola, pero bueno, volví
ya separada de Juan Manuel Sánchez y con una vida que había empezado a armar con Roberto Baschetti, con quien compartimos esta casa. Bien, ¿y para vos qué significó la derogación de los indultos y de las leyes de violencia y de punto final en el gobierno de Néstor Kirchner? Y para mí, yo creo que esa es parte de las victorias que hablo, ¿no? Cuando decimos, bueno, que fue la contraofensiva, que fueron las luchas, la organización, todo lo que se siguió haciendo, que nadie habla de todo eso. O sea, cuando hablamos de Malvinas, se sigue hablando de que, o los 24, para el aniversario del golpe, que perdimos la guerra de Malvinas, se fueron los milicos, entonces que tenemos que festejar que perdimos las Malvinas. Es absurdo. Pero creo que ahí esta es parte de las victorias que ha tenido el pueblo, porque fue un gobierno que claramente representó los intereses. Está bien, hay cosas que no sabemos qué no hizo porque no pudo, porque estar en el gobierno no quiere decir estar en el poder. Eso no confundamos. Y llevar al país a que esté en las condiciones que estaba tomó 500 años, ¿no? Te pregunto, ¿declaraste o fuiste querellante en alguna causa de delitos de lesa humanidad? Sí, declaré en el de la contraofensiva por mi cuñada y bueno, y también declaré con respecto a otros compañeros que yo conocía y había visto. Y ahora soy querellante en el de Horacio, que sería Guerrieri 5, que es el militar que de alguna manera se supone que fue el causante de este atentado que hubo frente a mi casa. Bien, ¿y en qué estado se encuentra Y se Horacio? supone que con suerte el año que viene ya tenemos fecha. Ahora están con Guerrieri 4, que creo que están por dar fecha. Ahora, eso significa de que se han hecho cuatro juicios, que por lo general juntan varias víctimas, y se le hace juicio. Yo voy a entrar en el 5, que es el que va a ser el quinto juicio. Bien, te quería preguntar. Una opinión sobre la política social de los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández y también en materia de derechos humanos. Y mirá, yo creo que es bastante importante. Mirá, la Argentina, y te lo digo viniendo de muchos otros países, por ejemplo, Canadá, que en la Segunda Guerra Mundial tuvo toda esa situación con los chinos, con los japoneses, digo, que los pusieron en campo de concentración. Yo qué sé, hace 15 años que estoy acá, ahora 15, 16 años, que le pidieron perdón a los japoneses por haberlos metido en campo de concentración y haberles sacado todos sus bienes. No hubo ninguna compensación, no hubo nada. ¿Les tomó cuántos años de la Segunda Guerra Mundial hasta ahora? Yo pienso que esto te demuestra que la Argentina, de alguna forma, ha sido un país de avanzada en cuanto a llevar a juicio a los culpables de toda esta horrenda guerra desigual, absoluta. Yo no creo que haya otros países que lo hayan hecho con esta rapidez. Y si te pregunto por las políticas sociales también y en materia de derechos humanos en el gobierno de Macri. Y no, mirá, yo estoy en el mundo de las artes desde que tengo 16, 17 años, ¿bien? A veces más, a veces menos. De los 17 años hasta que subió Macri, me habían vandalizado una obra y me habían censurado otra en Canadá en un museo. Desde que subió Macri hasta ahora, tengo 8 o 9 piezas vandalizadas y las mías no son las únicas. O sea, esto te estoy hablando desde lo artístico, ¿no? Pero te demuestra un nivel de odio que ha generado este sector. Porque ya, viste, a ver, ya sabemos lo del hambre, lo de la desigualdad, pero, o sea, lo ha llevado a todo nivel.
No se salva nada en cuanto a lo cultural, lo educacional, dejar vencer las vacunas. O sea, ¿cuán miserable podés llegar a ser? Porque, digo, los sectores de poder antes por lo menos tenían un nivel cultural y de educación que estos no tienen, que los llevan a hacer las bestialidades que hacen, ¿viste? No hay nada más peligroso que un hijo de puta ignorante. Es eso. Y es la demostración de lo que es el neoliberalismo, además. Bien, ¿y cómo ves el escenario político actual bajo el gobierno de Alberto Fernández? Y difícil. Difícil, muy confuso todo, ¿no? Porque uno por un lado no quiere dividir, no quiere separar, porque pienso que o sea, creo en la unidad, creo que la unidad hace la fuerza. Eso se ha demostrado a través de la historia, pero también creo de que uno no puede claudicar todo, ¿no? Y entonces es confuso, es difícil decidir el camino, porque a mí me parece que falta, en su caso se diría, no sé si está bien lo que voy a decir, pero bueno, antes decían que hacían falta cojones. ¿Qué sé yo? A algunas les sobran ovarios, a otros les faltan cojones. ¿Qué estás haciendo en la actualidad? ¿Qué estoy haciendo en la actualidad? A ver, estoy escribiendo mis memorias, por un lado, y por otro lado, bueno, sigo con la escultura. Sigo, estoy tratando de ver si puedo hacer, bueno, ya sabés que tengo el monumento que empecé con, se empezó todo con Néstor y Cristina inauguró con respecto al bombardeo en la Casa Rosada, el cielo lo vieron llegar, y ahora lo que tenía ganas es de hacer un monumento con respecto al vuelo, que con suerte, si tengo suerte y lo aceptan y sale, estaría en Campo de Mayo en el nuevo espacio de la memoria que van a poner ahí uno de los aviones que se utilizaron para los vuelos de la muerte. Pero bueno, si eso se me da, ya. Bien, Nora, bueno, muchas gracias. Si No, querés gracias. decir algo más que no te haya preguntado, tenés el cierre a tu disposición. Y no, yo creo que todo esto. Siempre digo, ¿no? Por los que no están, los que están y los que vendrán, por todos, hay que seguir. Hay que seguir peleándola y no hay que regalar nunca nada. Y re orgullosa de mis compañeros que lo dieron todo sin ningún tío, o sea, sin guardarse nada, sin ningún tipo de egoísmos. Los llevo siempre conmigo, por mis hijos, porque también mis hijos podrían ser al revés, ¿no?